Separation from main transport complete. Group A delivered to Calistian region. All pioneers functional, initiating dispersion. Attention pioneer, I am Ada, your personal instance of the artificial directory and assistant. Welcome to the Fixit Incorporated Save the Day program. A Fixit pioneer has three core assignments. Construct. All pioneers must follow Fixit guidelines and instructions when constructing any building. Automate. Every pioneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines, outposts, and power infrastructure. Explore and exploit. Fixit selected planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation. Stay within your designated. And that is why the world is counting on pioneers like you. Fixit. Short-term solutions to long-term problems. Initiating planetfall. Atmospheric entry in 3, 2, 1. Beginning arrow assist. Drag within acceptable parameters. Planetfall complete. Drop pod integrity nominal. Omni situational exploration suit nominal. Pioneer, acceptable. Congratulations. You are the third in your region to survive planetfall. Welcome to Massage 2, ABB, in the binary system of Akicha. Loading objective-based introduction. Begin onboarding. First contact safety tool supplied due to presence of alien megafauna. Adhere to Fixit procedure and equip the Fixit Inc. Xeno Zapper before leaving the drop zone. Bienvenidos a Satisfactory. Estaba dejando un poco el ambiente. ¿Cuánto tiempo? Tengo miedo. Y no por los bichos, tengo miedo por el vicio. Hace un tiempo le di, hace unos años, bastante a este juego. 140 y algo horas. Cuidado, no te caigas. Lo que habéis visto en la presentación no es renderizado, no es un vídeo falso. Está cargando, estoy mirando a ver si los gráficos van bien. ¡No es un vídeo falso! El juego se ve así, como habéis visto en la presentación. A ver, no tan bonito la cámara y todo eso, pero el resto sí. Estamos en Satisfactory, el juego de factorías por excelencia. Ha estado 5 años en Early Access y acaba de salir hoy, día 10 de septiembre, su versión 1.0. Han hecho una burrada de cambios. Y cuando yo lo jugué, era la versión 0.4 o algo así, hace por lo menos 3 años. Así que... de lo que yo recuerdo, lo que vamos a ver, hay mucho. Equipar el taser anti-alienígena, hay bichos. No es como Factorio que te atacan, pero si te ven, sí te van a atacar. Es decir, no van a atacar las bases, están más interesados en atacarnos a nosotros. Somos su comida. Estamos en las praderas verdes, creo que es la zona más amigable para empezar. De nuevo, o de cero, como quieras decirlo. Y me suena, el arco ese me suena, es lo único que me suena, no me acuerdo de nada más. Y el resto vamos a hacer el tutorial. Si os gusta, es muy importante en esta serie que por favor me lo comentéis y le deis al me gusta. No haremos muchos capítulos si no veo que el canal lo apoya, ya que este juego son muchas horas y no tiene sentido hacer muchos capítulos si nadie los va a ver o muy poca gente los va a ver.
darle al me gusta, incluso aprovecha el momento, si ya quieres Satisfactory, si ya lo sabes, dale ahora. ¡Empezamos! Equipa el taser alienígena, pulsa tap para abrir inventario, arrastra y suelta el equipamiento de la ranura de manos para equiparlo. Vamos a ver. A las manos. ¡Perfecto! Pulsa F para acceder. Dismantle the drop pod. Fix it incorporated as cost effective and efficient. We do not waste. The drop pod will be recycled to construct the first stage of the habitat and utility base, often referred to as the hub. Así que Fixit, que es el nombre de la empresa que nos envía a este planeta, aún no sabemos exactamente muy bien para qué, no lo dirán, dice que es muy eficiente y se recicla todo, así que recicla el pod, que es caro. Hay muchas cosas ahí dentro. Pulsa F para acceder al modo desmontaje. Mantener clic izquierdo, desmontar en masa. A ver, mantener clic izquierdo. Desmontado, rapidito. Next objective. Use the resource scanner to find and collect additional iron to be able to build the hub. If you cannot find iron, be assured scans of the planet have revealed sufficient iron sources. Vamos a buscar nodos donde minar hierro. Mantén pulsado V para abrir el escáner de recursos, que es este, y ahora mismo solo podemos buscar hierro. ...330 metros, 400 y 300... Mira, ahí hay 1, 2, 3 en aquella dirección, lo veis arriba en la brújula de arriba de la pantalla. Aquí hay otros 3 y aquí hay pues otros 3. Vamos a acercarlos. Hay vida, hay daño porque ha caída, hay bichitos. Solo nos atacan los bichitos grandes, tranquilos que los veremos. Una palivalla. Vamos a coger 3 palivallas. Ada es la inteligencia artificial que nos habla. Potential edible collected. If consumed before authorized is compatible with the human digestive system by Fixit, the consumer is responsible for any and all consequences. Store this potential resource for later use. Básicamente que si me como algo que aún no ha sido autorizado y analizado, que haya tú. Este juego, estamos en una mega corporación, han cambiado muchas cosas, los árboles, la hierba, no reconozco prácticamente nada. El tipo de árboles, todo esto no era así. Pero bueno, estamos en una... o pertenecemos a una mega corporación que somos un recurso. Es más, una de las cosas que hacía gracia... Qué bonito se ve todo. Una de las cosas que hacía gracia en el Early Access era que cuando te hacías daño, decías, se ha detectado un daño a la propiedad de Fixit. Se refería al traje y a las herramientas, no a ti. Ten cuidado, por favor, y trata con cuidado el equipo. Así, no sé cuánto habrá cambiado recoger hojas. No sé cuánto habrá cambiado de... palivallas. De aquella versión que jugué yo ahora. Pero no creo que mucho. Vamos a ver. Hierro, ¿dónde estabas? Por allí. Corre, salta y creo que podía rodar. No, rodar no. Ahí he visto algo, ¿qué era eso? Bicho raro. Ah, son hojas, ¿qué tal? ¡Corre! ¡Salta! Ah, este es el taser. Antibichos. Mira, bicho, hablando de bicho. Y está justo donde vamos, me parece. Si no recuerdo mal, al hacer así y tenerlo a la vista, se ve como un punto luminoso. Exacto, 1, 2 y 3. Y los otros están por ahí atrás. Por allí y por allá. Mira qué bonito. Vale, pues tenemos un bichito. Los bichitos tienen la manía de quedarse cerca de los nodos de hierro, no todos. Allí hay otro bichito, pero ese ya hablaremos más tarde. A ver, bichito. En este juego, hostilidad no autorizada hacia el pionero, detectada. Patas que corren. Rugido. Uy, pasos que corren. No sé qué son esos. Tenemos subtítulos para sordos, parece, o algo así. Descriptivos, ¿no? Vale, vamos a ver si me acuerdo cómo se luchaba contra este. No, así no. Así tampoco. Había una forma de saltar y darle... Ah, pero debe ser cuando saltas más. La cámara. ¿Dónde estás? No, no me ha salido. Bueno, da igual. Lo vamos a cargar así porque este es muy normalito. Electrificado. Ha quedado un poco tieso, ¿eh? A lo mejor tiene algún bug recién salido del juego. Ahí está lo que queremos coger. Restos de jabalí. Ah, lo han llamado jabalí. Antes se llamaba de otra forma, no me acuerdo. Samples of new alien species acquired.
Notable features are blunt teeth, suggesting it is herbivorous, and a thickly plated skull and spine, suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma. Preserve the remains for later study. Exacto. Tenemos formas de estudiar nuevas tecnologías. Una de las cosas nuevas que han introducido en la 1.0 es tecnología alien. La han llamado así. Es tecnología con cosas que nos encontramos en este planeta, por eso lo llaman alien. Tenemos nuestra propia tecnología y lo que nos inventemos aquí. También hay algo de tecnología cuántica y un montón de cosas más, pero bueno, eso ya llegará. Tenemos una extracción de nodo, un nodo de persona V para no sé qué, recolecta mineral de hierro, vale, directamente. Esto es un nodo de hierro, es de pureza normal, lo vemos ahí en el paréntesis en naranja. Extraer, la E. Tenemos una especie de punzón. Next objective. Use the build gun to construct the hub. Iron is a base component necessary for all near future progress, so ensure you build the hub close to iron sources. Fix it does not pay by the kilometer. Básicamente que tenemos que construir el hub y que el hierro es algo básico. Han cambiado todos los gráficos, está más bonito. Vale, entonces el pedrusco ese que tiene arriba es como un trozo de hierro que cogemos con el punzón y aquí abajo es el nodo de hierro en sí. Podemos seguir cogiéndolo con el punzón, pero no es nada eficiente, ¿no? Como veis ahí, estamos cogiendo, tenemos ya 60 de hierro abajo, a la izquierda. Entonces, espalda, cabeza, cuerpo, piernas. De momento todo esto no sirve para nada. Atajos, me parece que darle al 1. No. No sé cómo se usa esto con el atajo. Bueno, ya no lo dirán. De momento tenemos vida suficiente, que es el corazoncito que se ve abajo a la izquierda. Todos esos cuadritos rojos es mi vida. A la derecha hay un montón de cosas como construcción. Justo me ha pegado ese set ahí. Construcción, mi linterna y no sé qué más. Y ahora mismo no lo tenemos, ¿no? Ah, sí. No se ve. Bueno, pionero eficiente construirá el hub de cerca de los nodos de hierro. Debajo del menú tienes unas instrucciones como utilizar el menú de construcción. Los nodos de hierro los tenemos aquí. 1, 2... Hay 3 aquí. 1, 2 y 3. Un pionero eficiente construirá cerca de los nodos de hierro. Así que por aquí yo creo que ya está bien. Ahí hay gases. Olores. Así que vamos a construirlo aquí mismo. Modo Q. El hub. Como veis es grande. Todas las construcciones aquí son grandes. Podemos girar. Podemos construir. Modo de ajuste. Mantener shift izquierda. No, control izquierda. No sé muy bien. Bloquear holograma. Se quede quieto y yo puedo moverme. Copiar estructura. Cambio rápido. No podemos cambiar a nada de momento. Es muy pronto. Menú de construcción. Clic derecho y escape. Vale, a ver. Esto lo gira. Y quería ocultar el hub. Vale, esto está guapo también. Son un montón de opciones que no estaban, ¿eh? Vale, vamos a girarlo así. Eso sí, no recuerdo más la cosa de construcción. Todo se puede montar y desmontar, así que aquí se queda. Hub foundation built. The hub terminal and crafting bench are only the humble beginnings of a successful fix-it pioneer, but essential for the next steps of onboarding. Once finished, the hub will function as your base of operations. Next objective, complete hub upgrade 1. Exacto, como nos ha dicho Ada, estos son los fundamentos de nuestra próxima base, nuestra próxima casa. Vamos a vivir aquí prácticamente, esto va a ser nuestra base central. Entonces, mira, estoy viendo allí caliza, creo que es aquello. Perfecto. Tenemos el hierro aquí cerquita. Y ahora lo que tenemos que hacer son los upgrades del hub. Los upgrades nos permitirán ir haciendo mejores tecnologías. Aquí tenemos el banco de trabajo. Las mejoras de hub y sus costes se pueden encontrar y activar en el terminal del hub. Las piezas, como las barras de hierro, se pueden fabricar en el banco de trabajo del hub. Es decir, tenemos el banco de trabajo y tenemos el terminal de terminal del hub. Entonces, nuestro objetivo es subir a tecnología 1, a hub 1. Entonces, estamos en nivel 0. La mejora de hub 1 necesita taller de equipamiento. No, nos da como recompensa si la hacemos. Taller de equipamiento, taladro portátil y una ranura de equipamiento de mano. Y necesitamos 10 barras de hierro. Entonces, seleccionamos hito es como seleccionar la misión actual. La mejora del hub 1 está esperando a los recursos. Ah, mira, se puede ir aquí.
necesitamos 10 barras de hierro que hay que poner aquí, y aquí se le da el botón como mejorar, que en verdad es un enviar. Ahora, eso lo veréis ahora mejor a continuación. Estoy intentando explicarme lo más básico posible, intentando hacer los mínimos spoilers posibles y que sirva incluso para gente que no ha jugado nunca, ¿vale? Me acuerdo de muchas cosas porque fueron 140 horas, hay cosas que han cambiado, que es lo que quiero ver yo justamente, que ha cambiado en toda la introducción y la forma de jugar. Así que me voy a ir haciendo cosas muy sencillitas de momento, ¿vale? Hub 1, 10 barras de hierro. Podemos construir, ha dicho, las cosas que necesitemos de momento a mano o empezar ya a automatizar, pero es que no tenemos nada para automatizar. Ahora mismo no tenemos nada que construir, ya solo tenemos el banco de trabajo y el hub. Y el banco de trabajo es una versión independiente de esto mismo que hay aquí. Así que vamos a construir aquí. Tenemos, ahora sabemos construir lingotes de hierro, que podemos construirlo aquí a mano usando 40 minerales de hierro que tenemos, que hemos excavado antes. Este hierro, vale. Digo, no sé qué es este hierro que no cabe. Planchas de hierro y barras de hierro. Esto es lo que necesitamos, 10 barras de hierro. Necesita lingotes, por lo cual antes hay que hacer 10 lingotes. 1, 2, dejas apretado el botón o el espacio, si no recuerdo mal, a ver, el espacio, sí. Y se hacen. Tenemos ya 10 lingotes. Ahora vamos a hacer 10 barras de hierro. Perfecto. Cada cosa tiene su coste y cada cosa tiene su coste tanto de materiales como de tiempo. Es decir, estos son cosas muy sencillas y las haces rápido, pero las cosas complicadas te puedes tirar, si quieres hacerlas a mano, minutos, muchos minutos. 10 barras de hierro las vamos a poner para actualización del hub. Entonces metemos las barritas de hierro aquí y ya podemos mejorar el hub. Hub mejorado. Upgrade 1, storage and frame completed. Equipment like the portable miner can now be made in the workshop. Congratulations on completing your first milestone, the first of many providing access to new recipes and technologies for the Fixit mission. Next objective. Complete hub upgrade 2. Hemos usado la barra para hacer la infraestructura del hub. El armazón, creo que ha dicho. Ahora tenemos el segundo. El segundo mejora de hub 2. Nos va a dar un horno, una línea eléctrica, un lingote de cobre, un alambre, un cable y escanear y buscar con el escáner cobre. Necesitamos 20 barras de hierro y 10 placas de... Lo seleccionamos. Y 10 placas de metal también, de hierro. Entonces, nos ha dicho que tenemos cosas para construir ya. En el taller. Esto no es el taller, esto es el banco de trabajo. Entonces, nuevo equipamiento. Taller se usa, lo pone a la derecha. Se usa para fabricar equipamiento manualmente. Ahora mismo estamos viendo el juego de una forma muy sencillita. Esto había una forma de poner lo que quedaba guapa, que era... justamente aquí, no recuerdo mal. Pero bueno, de momento vamos a ponerla por aquí. ¿Qué pasa? Que me dice, está en rojo, es esto lo que queremos construir, pero está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Porque necesitamos 6 planchas de hierro y 4 barras de hierro para el propio taller. Así que vamos a hacerlo a mano. Por cierto, hay ciclo día y noche. Está oscureciendo ya. Barras de hierro, necesitamos lingotes. Vamos a hacer lingotes a saco. Porque las placas necesitan lingotes y las barras de hierro necesitan lingotes. Así que a saco lingotazos. Lo voy a hacer todos para tenerlos ya. Vale, ya los tengo todos. Ahora vamos a hacer las, creo que son 10 planchas de hierro. Y 10. Si os fijáis, cada clic ha dado 2, por decirlo así. Y unas cuantas de estas. 20 creo que eran. Ay, que no me llega. Ah, no me ha llegado. 15. Interactuar. Eran 20, sí. Shift click, se ponen en el sitio automáticamente. Me faltan 5. Necesito un poquitín de hierro. Vamos a romper esto de aquí arriba. Clic, clic, clic. Los bichos, los alienígenas que nos atacan, la mayoría nos atacan si nos ven, al menos si, bueno, creo que hay alienígenas nuevos, no hacen respawn. Es decir, este, por ejemplo, que he matado, no va a volver a hacer respawn en ningún momento. Una vez que lo has matado, ha muerto, se acabó. ¿Cuánto tengo de hierro? 30, vale, perfecto. Así que no hace falta tener miedo de, uy, si vuelve a aparecer el bicho, si pasa un día o dos y aparece. No, no vuelven a aparecer. Lingotes, por favor. Necesito 5 más. Y le damos. Vale, perfecto. Hop a nivel 2, por favor. Mejorar. Ahí.
Tenemos ya hasta paredes y todo. Y mira, un cofrecito. Power and shell completed. The smelter can turn raw ore such as copper and iron into ingots, and the biomass burner generates power when fueled. Fun fact, most of the native flora and fauna is compatible with Fixit technology. Fueling the biomass burner with inappropriate materials will result in deductions or even cancellation of your yearly bonus. Next objective, complete hub upgrade 3. Y ahí tenemos algo que no hemos hablado, una babosa. Hablaremos de ellas. Básicamente que tenemos ahora un quemador. Y el siguiente nivel nos va a dar el constructor, el poste de electricidad, acero hormigón, tornillos. Y los dichosos tornillos. Plancha de hierro reforzada y un recurso escaneable, caliza. Seleccionamos el hito y necesitamos 20 de planchas, 20 palitos y 20 alambres de cobre. Ya necesitamos cobre. Entonces, ha dicho que tenemos cosas nuevas para fabricar. Y si veis aquí, ha aparecido algo nuevo. Tenemos producción, un horno, que es para fundir, y electricidad, la línea eléctrica, que son los cables. Entonces, en nuestra base, que es de nivel 3, como veis, ya tiene cosas nuevas por aquí. Por ejemplo, ahí hay una habitación. Aparte tenemos este cofre también. Cofre de configuración de almacenamiento personal o algo así pone. Pero bueno, es un cofre que podemos meter cosas. Las cosas que no nos sirvan las metemos aquí. De momento me sirve todo. Y aquí está la habitación. Ahora mismo... ¿Pues la linterna que era? No, la F no, era la B. No hay nada. Somos un empleado del montón y solo tenemos una habitación vacía. Tenemos que upgradearla, ¿eh? Yo quiero aquí una mesa gamer. ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí no hay nada y por aquí está esto, que también nos ha dicho. El quemador de biomasa. El quemador de biomasa quema biomasa, es decir, madera y cualquier cosa que se pueda quemar, para generar 20 megavatios de electricidad. Y esa electricidad, con los cablecitos, la podemos llevar a las máquinas que queramos. Por ejemplo, si intentamos construir un horno, necesita, abajo lo pone, 5 palitos y 8 de cobre. Entonces, este más que hay aquí lo añade a la lista de tareas y sale aquí. Esto es algo muy útil. Ahora tenemos ahí que para hacer un horno, la receta, la barra de hierro y alambres. Me dan sustos esas cosas que vienen hacia mí a veces. Entonces, necesitamos cobre. Hay que minar cobre. Mineral de cobre. El más cercano está allí, a 200 metros. Y el siguiente a 400. Vale, ese de allá, a 200, por allí. Vale, no está lejos. También nos ha dicho que tenemos mineros, automineros en el taller. ¿Qué es el taller? El taller es una construcción especial, igual que el banco de trabajo. El banco de trabajo es lo mismo que tenemos aquí integrado, pero por separado. Ahora mismo no hace falta hacerlo. Pero el taller sí. Ah, sí, es este que necesita las 6 placas y los 6... barritas de hierro. Entonces, necesito 12 lingotes, más o menos. Y dentro de poco dejaremos de hacer cosas a mano. Es contra antes, dejes de hacer cosas a mano. Si os fijáis, aquí tenemos el alambre también, los lingotes de cobre. Lo puedes hacer todo aquí a mano también si quieres. Lo mejor es que para aprender el juego... Uy, me pasó. Para aprender el juego es que intentes automatizar desde el principio todo lo que puedas. Como me he pasado con esto, no he ido más lingotes. El juego no es complicado, tiene su calculadora, tiene sus ratios, tú te puedes complicar si lo quieres hacer efectivo, que sea uno a uno, que aquí vaya bien, que no desperdicie materiales y cosas de estas, puedes hacer un montón de cálculos y un montón de maravilla. Si lo quieres hacer inefectivo y todo el rollo, pues es tu elección, ¿no? No pasa nada tampoco, aquí está el taller. Entonces, interactuar con el taller de equipamiento. Tenemos un taladro portátil y el taser alienígena. El taser alienígena ya lo tenemos en la mano, es este, aunque está medio roto. Y el taladro portátil pues necesita 2 planchas de hierro y 4 palitos. Más planchas de hierro y palitos. Voy a hacer para hacer 2 o 3 taladros. A minar. Se me ha hecho de noche. El ambiente sonoro ha cambiado también y está muy conseguido, ¿eh? Se escuchan ruquillitos y cosas, está guapo. A ver, interactuar, necesitamos taladros, al menos, a ver, 1, 2 y 3. Con 3 yo creo que de momento tenemos de sobra. Es que se escuchan ruidos raros y estoy mirando a ver lo que era.
Ahí se ve una galaxia, la luna esa que está hecha polvo se mueve por ahí, o el planeta. ¿Qué pajaritos? Está guapo, está guapo. Entonces, los taladros portátiles. Nos los ponemos en la mano porque queremos usarlo. Y el primero, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Clic izquierdo para colocar el taladro. Yo lo meto ahí y esto se pone a minar el solito. Mira lo que hay abajo. Qué bonito. ¡Vale! Tiene un montón más de animación de lo que yo recuerdo, ¿eh? O sea, ha cambiado un montón el taladro portátil. Antes era como lo que ha salido al principio sin abrirse, taladrando. Mola, mola. Entonces, cobre. Necesitamos cobre para hacer el siguiente hito. Estaba por allí, ¿no? Allí. Ahí, está arriba. ¿Está arriba? Cuidado con los bichos, que a veces tú no los ves, pero ellos sí te ven. Sí, está arriba. ¿Por aquí? Uy, sí, por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí. Voy cogiendo hierbecitas que las vamos a necesitar ahora como biomasa. Todo lo que se puede coger por aquí de plantas es biomasa. ¡Ay! Ya llego, ya llego. Aquí está. ¡Ah, bicho! Espera, suelta esto. Y ahora el taser. No, línea eléctrica no. El taser, por favor. ¡Hurri! ¡Quita esto! ¡Quita esto! No sé qué tecla es para salir el escape, pero está muy lejos. A ver, taser. Ahí está, ahí está. Es como un toro, hay que esquivarlo. Y cuando da vueltas así, se choca. Ahora no sé dónde estás. Ahí viene. ¡Ven acá! Llevamos tres. Has caído. Has caído. Cuatro, son cuatro golpes. Perfecto. Ahora sí se ha caído bien al suelo. Dame tu caparazón, que es muy útil para después. Vale, está el taladrito ahí. Yo mientras tanto voy a recoger esto también. El troncho este de cobre. Cómo mola el mineral aquí puesto arriba. Antes era bastante diferente. Más, más, no sé, más, 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 más Irgrid Access. Estamos en medio de la selva por la noche. Ese bicho grande que hay por ahí no hace nada, o no hacía nada antes, al menos. Molesta más que otra cosa. Pero es bonito. Ahí está nuestra base. Vale, esto está taladrando. Y ves, por ejemplo, ahora ya tiene aquí 50 de cobre. Mira, mucho más rápido que nosotros. Ya tengo 78 de cobre aquí. Entonces, lo que voy a hacer es dejar el otro taladro. ¿Cómo se hacía esto? Para ponerlo. Vale, el 1 lo cambia así. No, pero así no está. Así. Ahora. Tengo que buscar a ver las teclas. Vamos a dejar estos dos aquí taladrando. Dame esto. Me voy. A ver, no. Voy a hacer daño. Daño a la propiedad de Fixit. Detectado. Uy, no ha dicho nada, Ada. A veces te dice, oye, ten cuidado con lo que haces, que me rompes el traje, ¿eh? Literal. Vale, entonces. Tenemos bastante cobre y aquí hay hierro. Bien de hierro. Tenemos bastante hierro. No quiero estar ahí haciendo la mano como un tonto, con lo cual vamos a empezar a usar la electricidad. Bueno, voy a tener que hacer un poco a mano como un tonto porque no tengo el alambre. 8 alambres de cobre. Necesito alambres de cobre. Alambres de cobre. Aquí, necesito un lingote de cobre. Para hacer el primer horno. Vamos a hacer unos pocos lingotes de cobre. Vale, ahora vamos a hacer todo alambres. Hazme alambres, por favor. Ahí, necesitamos algún cable para hacer la electricidad. Vale, con esto deberíamos tener suficiente. Tengo que buscar la tecla para salir rápido de los menús. Entonces, vamos a hacerlo. Esto es nuestro único generador de electricidad que tenemos ahora mismo. En rojo es que no está gastando nada, ni quemando, ni haciendo nada. Si le metemos biomasa... Por ejemplo, estos dos de madera que no van a durar nada. Gasta 12 de madera por minuto. Pero si no hay electricidad, si no hay ninguna máquina conectada, no gasta la madera. Se para solo. Eso está muy bien. Entonces, vamos a construir un horno. Como veis, son inmensos. Tiene el rayito, que es donde tienes que conectar la electricidad. La flecha naranja, que es la entrada. Y la flecha verde, que es la salida. ¿Vale? Ahora mismo no importa, así que vamos a ponerla aquí. No pasa nada. Y como veis, son maquinotes. Maquinotes muy grandes. Y necesitamos ponerle...
A ver, quiero salir, botón derecho, sale aquí. Vale, perfecto. Electricidad. Línea eléctrica, de aquí a aquí. Solo hay que señalar la máquina, no hay que señalar el punto exacto. Él se pone donde toca, que es ahí, en esas bobinas. Y está conectado. Como ya estamos gastando, esto ya consume electricidad, o está empezando a generar la primera electricidad. Entonces, ahora mismo no tenemos cintas para meterle por aquí automáticamente lo que queremos, ¿no? Pero quiero hacer lingotes de hierro. Pues le meto los hierro directamente. Y como veis, ya los está produciendo. Y saldrían por aquí si tuviéramos cinta transportadora, que no tenemos, ¿no? No, aún no las tenemos. Es en el siguiente, me parece. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Me faltan dos. Faltan materiales. Podemos alinearla con el control, pero me tiene que decir faltan materiales. Vale, vale. Me faltan dos de... dos alambres. Pues voy a coger los lingotes. Voy a coger los lingotes de aquí. Pues son lingotes de cobre lo que necesito. Por aquí, por aquí. Y alambres. Lingotes de cobre. Vamos a hacer el segundo horno para hacer lingotes de cobre. Y así los lingotes ya no tenemos que hacerlos a mano. Vale, así. ¿Qué ha sido ese ruido? Esa nafa. Es la bajada de los plomillos en casa. Sí, es que me he quedado sin electricidad. ¿Por qué? Porque le metió madera asquerosa. Entonces, tenemos esto. Esto va a dar, esto gasta 80 por minuto. Y le he metido 37. Tengo para medio minuto. Exactamente. Vamos a construir un segundo horno. Lo alineamos. Si quieres alinearlo así, con control te salen líneas. Puedes alinear vertical, puedes, si te da decir el sitio, horizontal, ponerlo uno al lado de otro. Así mismo. Ahora mismo no nos vamos a complicar. Y le tenemos que poner electricidad. De aquí, del generador. O de aquí a aquí. ¿Qué pasa? No hay conexiones de línea eléctrica vacía. Ah, aquí antes se podían poner más de una, me parece. ¿Tengo postes eléctricos? No, no tengo postes eléctricos. Déjame conectarlo. Pero de ahí a aquí sí. De aquí sí, ¿no? No hay conexiones de eléctrica vacía. No, aquí era uno solo también. Ah, pues esto ha cambiado. Necesito el poste eléctrico. Aquí antes se podían poner más de una. Voy a volver a intentarlo, pero... sí, sí, no me deja. Ah. ¿Y si no tengo el poste eléctrico? ¿Voy a tener que hacerlo a mano? Creo que sí. Bobinas, son 20 y palitos. Bueno, al menos he sacado... ¿cómo se quitaba la F? Quiero desmontar la línea eléctrica solo. Ah, aquí. Exacto. Y entonces voy a conectar esta al cobre y que haga cobre. Medio minuto de cobre. Venga. Cobre y cobre. Y lo que salga. Qué pobres somos. Bueno, ahora recogeré más biomasa por aquí para hacerlo y ya está. Necesito planchas de hierro. Unas poquitas para hacer el objetivo siguiente. Me parece que el poste eléctrico nos lo dan en el siguiente objetivo. Unas barras eléctricas. Hay unas barras eléctricas, se me dice. Ya me he gastado todos los lingotes. Si es que no doy abasto. No doy abasto. A ver, ¿tú tienes lingotes? Bien, dámelos. ¿Y tú tienes lingotes de cobre? Dámelos también. Ay. Vale, ¿qué necesitábamos? Planchas. Ya no más. Cable. 17 cable y 20 palitos. Venga, 20 palitos. ¿O no? Y cable, 8 o algo así. Vale. Necesito hierro. Por suerte aquí hemos dejado el taladro este aquí cogiendo hierro como un loco. Y arriba están los dos de cobre, que cuando vaya habrá 200 de cobre para recoger. Más lingotes, por favor. Qué triste es tener que hacerlo todo a mano, ¿eh? Muy triste. Suficiente, creo. No, eran 20. Bueno, como veis, esto es el tutorial. Es normal empezar un poquitín lento. Estoy yendo lento también. Aunque la verdad es que pensaba que iba a poder... espera, la linterna. Que iba a poder automatizar o a poner los primeros hornos un poco antes. Juraría que eso sí que ha cambiado. Ya cálculos he hecho yo. ¡Palitos!
No tengo. Son palitos. Ah, están aquí. 10 palitos. Me faltan y 4 de cobre. Vale. Qué triste es la vida del minero. Pobre. Vale, ahora ya está. Pip y pin. Perfecto. Mejorar. Nuevas estructuras, nuevas piezas. Interior furnishing completed. The constructor can produce simple parts, and power poles allow for the expansion of the power grid. When you make the inevitable mistake, Fixit's dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction, in line with our zero waste policy. We understand that Fixit pioneers are only human, and thus prone to error. Next objective, complete hub upgrade 4. Up, upgrade 4. ¡Uy, pistachos! Ah, ahora se llaman nuez de berilio. Yo lo llamaba pistachos. Tienen forma de pistacho. Estos dan mucha comida. Me parece mucha salud. Mejor dicho. Potential edible collected. Eating it and surviving does not count as a valid field test and does not generate enough data for Fixit to make an informed decision. Store this potential resource for later use. Bueno, básicamente lo mismo. Que si lo comes, allá tú. Poste de electricidad de MK1. Permite hasta 4 conexiones de línea eléctrica. Perfecto. Esto es lo que necesitas para conectar los 2 hornos a la vez. Entonces, necesita cemento. Necesito cemento. Bueno, vamos a ponerle aquí el resto de hierbas. Tenemos que coger más hierbas. Y enciéndete. Para abajo. La palanca mola. Entonces, esto está aquí. Dame los lingotes que tengas. Esto es hierro. No tengo más cobre que meterle. No. Bueno, sigue, sigue. Vale, tenemos nuevas edificaciones. Tenemos el constructor. Permite mantelar. Permite fabricar piezas. Que es lo que estamos haciendo a mano aquí. Y de especial no tenemos nada más. Entonces, el constructor necesita cables. Cables, cables. De estos de aquí. Que necesitan cables de cobre. Tengo que hacer más lingotes. Si todo esto os parece un poco aburrido, la parte del tutorial del principio, y queréis empezar con un poco más de vidilla, por decirlo así, o ya habéis jugado anteriormente, claro. Qué ruido. Es aquí. Se puede empezar directamente en detrás del tutorial. Empiezas ya en el nivel 1. Ahora estamos en el nivel 0. No se podía picar, no. Entonces, necesito esto de aquí y aquello de allá. Voy a recoger los lingotes. Por cierto, tengo a este bichito por aquí. Para enseñaros que no es agresivo. Es muy tonto el pobre. Míralo. Es extraño, es como gelatinoso. Tiene las piernas muy finitas para la cantidad de masa que hay ahí. A no ser que eso sea como un globo. Porque si no recuerdo mal, si llegas a saltarle encima, rebotas. Como si fuera una colchoneta. Hace ruidos como si fuera un león agresivo que te va a comer. Estoy cogiendo biomasa. Pero en verdad es inofensivo. Ese de ahí arriba, creo que puede, ahí en algún momento puedes llegar a montarte encima y te lleva por ahí por el paseo. Pero también es inofensivo, no hace nada. O no hacía nada. A ver. Vale, un poquitín de biomasa. Nos llevamos todo. Ya debo como 200 lingotes de cobre encima. Ya están bien. Dejaremos esto aquí que siga produciendo. Y nos vamos con cuidado de no matarme. Recoger toda la biomasa. Yo al principio no quería cogerla para que no os confundiros, como diciendo por qué está recogiendo, desforestando el bosque entero. Cuando empecé la partida, empezar a darle a la E a lo loco, así, a recogerlo todo. ¿Por dónde se baja? Todo lo que se deje recoger, lo recogéis. Y esperar que me den una sierra, que ya verás. El hub, por aquí. Mira qué bonito, ha quedado todo pelado. Todo peladito. Vale, vamos a ver. Vamos a ponerle la corriente a este. Exacto. Le metemos la materia. Tengo un par de minutos. Le metemos los lingotazos de hierro. Caben 100. Vale.
cogemos lo que ha producido este mientras estamos por ahí, solo 8. Voy a meterle ya el cobre dentro, aunque no funcione. ¿Y qué necesito para el constructor? Cables para 2 constructores. 1, 2. ¿Veis? Allá a la derecha, 4 planchas de hierro reforzado y 16 cables. Vale, a darle a la manica. Mano en mano. Planchas de hierro reforzado necesitan plantas de hierro y tornillos. Empezamos con los tornillos, la pesadilla de los tornillos. A ver, vamos a hacer unas cuantas barras de hierro, vamos a hacer unas cuantas planchas de hierro, vamos a hacer unos cuantos tornillos. Y aún no puedo hacer esto. Ah, que son un porrón de tornillos. Pues dale. Tornillos. Necesitamos 4. Vale, pues más. Hay que hacer más lingotes. Venga, sigo yo aquí dándole. Muchos rugidos raros, pero debe ser ese. Estaba aquí construyendo de espaldas, digo, eso que suena. Vale, ya tengo lo que se necesita para 2 constructores. La idea es que los constructores van detrás del horno normalmente. No es que sea obligatorio. Bueno, el control, si os fijáis, esto es uno de los cambios que han introducido en la 1.0. Esa línea que sale así indica la dirección incluso del elemento. Antes salían líneas azules normales. Quiere decir que la salida de ese horno está conectada a la entrada del productor este. Y están alineadas. Y además la dirección iría por allí. Así. Y aquí lo mismo. Si en el siguiente. Pero como los he hecho muy juntos los hornos, no me deja ponerlos juntitos. Vamos a ponerlo así. Ahora sí, después veis lo que hay que hacer con las cintas transportadoras. Vale, tenemos 2 hornos, pero también hay que conectarlos a la electricidad. Y esa aquí ya para de trabajar, porque te has quedado sin nada. Dale, dale, más hierro. No pasa nada, sigue, sigue. Y, por cierto, no hemos mirado el siguiente hito que necesito. Mejora de Hub 4, nos dan el poste de cinta transportadora y la cinta transportadora de 3 ranuras de inventario. Todo muy importante. Necesito el hormigón, vale. Era ahí por eso que habíamos parado. Necesitamos hormigón. Tenemos que poder buscarlo ya. La piedra caliza. Esa que ya de allí, si no recuerdo mal. Ah, pues hay una más cerca. 112, 115. ¿Dónde está esta de 112? No la he visto. Por ahí detrás. Bueno, da igual, vamos a esa que la tenemos a la vista. Ahí tenemos piedra caliza. Un segundo, voy a coger esto y me llevo el taladro. Tenía que haber traído un horno de cobre. ¡Uy! Piedra caliza para hacer hormigón y ya ahí puedes empezar a hacer las edificaciones. Ahí es este, justo. Las edificaciones, por decirlo de alguna forma. No hay espacio suficiente para recoger piedra caliza, pero voy a tope. Pues deja el taladro. Mientras yo voy a vaciar. A ver, taladro. Ahora, uy, qué difícil las teclas. Han cambiado las teclas esas y tengo que mirar a ver cómo funciona. Vale, mientras esto taladra, voy yo a vaciar. La vida del minero. Caliceando. Piedra caliza. Esto me da unos 30 o algo así. El chuco este que hay 100 encima siempre. A ver. Ah, no, mira, 50 casi, 49. Vale. Y estos de aquí, 25. Tú sigue, tú sigue. Uy. A ver, ¿cómo era para...? Ah, sí. Podías correr, deslizarte y saltar. Siempre ha tenido fama de que se corre más haciendo eso que corriendo normal. Tenemos que fabricar cemento. De momento vamos a hacerlo hormigón, mejor dicho. Vamos a hacerlo a mano. No sé cuánto necesito. Bueno, necesito 10 para... esto, pero también para el horno y las cosas, así que vamos a hacer un poco más. Bueno, vamos a hacerlo todo, no tenemos nada que use cemento, ¿no? Las placas reforzadas ya las tenía, no sé por qué no salen. A ver, ¿qué me falta? El cemento, los cables y las placas, ¿no? Me faltan un montonazo de placas y 20 cables. Te ponen un montonazo de placas ya para que... empieces a hacer lo que tienes que hacer, que es automatizar. El poste. Ah, el poste necesitamos cemento. Necesitamos 3 cables de cobre. 3 cablecitos de cobre. Cablecitos o alambres. Vale, tenemos. Entonces, tenemos 4 máquinas.
El poste y la electricidad llega bastante lejos. No, a ver, sin pasarse. Podemos ponerlo aquí, por ejemplo. Y ahora podemos enganchar. Podemos quitar esta línea eléctrica de aquí. Y enganchar... así, el 2. Esto al poste. Perfecto. Y del poste a cada una de las máquinas. Poste, por favor. Ahora. Bueno, pues de la máquina... Ah, que falta cable. Digo, no pasa nada. Me falta cable. Los cables que ponemos no son gratis. Venga, venga. Sí, es un poquitín lento, sí. Pero os aconsejo que lo hagáis con calma y que estos conceptos básicos, que son muy básicos ahora mismo, se os queden bien en la cabeza, porque los vais a necesitar a saco. Si os fijáis, ahora podemos tener las cuatro máquinas a la vez. 1, 2, 3, 4. Bueno, no, porque, claro, uno de aquí, 3, y esa cuarta se me ha quedado sin. Así que otro postecito de electricidad aquí, si tuviera alambre. ¡Ah, voy! ¡Cubre, cubre! A ver, poste eléctrico aquí, por favor. A ver si lo he hecho. ¡Plutonium! Mira para allá, anda. Sí, lo había hecho, me lo había vuelto a gastar en hacer los cables negros esos. Vale. Este está aquí y ahora podemos unir... Podemos, mejor dicho, quitamos ese de aquí, por ejemplo. Los sonidos son muy guapos de las máquinas y de todo. Unimos el poste aquí. Vale, y este ya tenemos otras tres conexiones. Podemos unir esta máquina y podemos unir esa otra máquina. Ahora ya tenemos las cuatro cosas conectadas ahí. Problemas que tenéis que vigilar muy a menudo y sobre todo al principio. Que esto da 20 megavatios. Ahora mismo estamos consumiendo... Si todas las máquinas que hay conectadas se activaran, 16 megavatios. Con lo cual, de momento, vamos. De momento funciona. Entonces, tú estás en amarillo porque te has quedado ya... Ah, porque tienes la salida llena. Toma, más hierro. Y tú sigues en verde trabajando. Esto de aquí es el indicador de la máquina. Verde trabajando, amarillo, pasa algo. Rojo, creo que es que no hay material... No, que no está trabajando, que no está haciendo nada. No está haciendo nada porque no tiene que hacer nada, básicamente. Vale, esto sigue aquí fundiendo. Entonces, ahora tenemos aquí los constructores. Aquí le podemos decir la receta que queremos. Por ejemplo, a este que está en la parte del cobre, sí, parte del cobre, le vamos a decir que nos haga alambres. Solo puede hacer una cosa. Entran 15 lingotes de cobre por minuto y salen 30 alambres por minuto en 4 segundos, gastando 4 megavatios. Vale, esto es el estándar. Por aquí, todo esto que veis que está bloqueado, más adelante es overclocking y otras cosas. Pero esto ya es más avanzado. Entonces aquí simplemente hay que meterle lingotes. Ahora se los metemos a mano y ya está construyendo. Porque falta la cinta transportadora que nos van a dar ahora. Este es lo mismo, es la parte del hierro. Pues quiero que hagas planchas de hierro. Planchas de hierro, toma tus lingotitos a mano y ahí tienes. ¿Puedo meterle solución? Sí. Y ya está haciendo planchas. Maravilloso, poco a poco vamos automatizando. Nos faltan planchas de hierro unas 70, la arriba a la derecha está lo que necesitamos para la mejora del hub, y los cables negros 20. Los cablecitos negros se hacen con estos. Tengo 13, con lo cual me falta uno o dos solo. Aquí. Vale, suficientes. Cablecitos, toma. Si haces clic se meten solo los que necesitas, aunque tengas más. Y ahora solo hay que esperar que la máquina termine de hacer las planchas y ya tendremos todo para subir las mejoras. Entonces, de máquinas que nos hayan dado, de momento no hay nada más. En el taller de equipamiento, que es este de aquí, tenemos el taser y el taladro, que ahora mismo el taladro pues no vendría mal ahí en el hierro, la verdad. Pero bueno, de momento tenemos como 300 lingotes. Así que mientras esas máquinas hacen su trabajo, que por cierto aquí hay un interrogante de que... Ah, en uno de los upgrades nos han dado el interior de la habitación. ¡Cómo mola! Aunque está un poco vacío. ¿Dónde está mi ordenador gamer? Esto tiene pinta de mesa gamer, ¿eh? Unas capas muy guapas. Un... Personalización de personaje, que es nuevo. Una cocinita. Vacía, no hay nada. Una cafetera... ¡Oh, un lavabo! Uy, se puede interactuar, no miréis. Ah, puedo tirar cosas al lavabo.
Eso es nuevo. Una papelera, pero ¿por qué quiero tirar cosas al lavabo? A ver. Ya me he quedado sin electricidad. Pero habían dos y ahora hay uno. Entonces, que desaparecen con el tiempo o algo así. Bueno, le he dejado un regalito ahí a alguien. ¿Y esto qué es? ¡Hola! ¡Oh! Todo esto es nuevo. Por cierto, los desarrolladores de este juego, por el Camp 3, son los mismos. Ahora, que el Goat Simulator, sí, el juego de la cabra loca, que va por ahí destruyendo todo. Es el llavero, el color principal, el color secundario. Color principal, del casco. Corazoncito. Sí, es el casco. Color secundario, ¿qué? ¿El traje? No, el casco también. Y color del mono. Ah, aquí está el mono. Guapísimo. A ver. Uy. Y esto es el llavero. Ah, que es verdad que la multiherramienta lleva colgando una tontería. Vale. Y lo que más se ve es el casco. Casco cazador, el casco dorado, el casco de soldador, este que parece un bicho, y el normal. A ver, voy con el de cabezón, no cambia nada, ¿no? En la visión normal. No. Solo cuando estás en tercera persona, que por cierto... No sé qué tecla es, un segundo. No veo un atajo para modo persona. Me sonaba que había uno que en los vídeos se veía como en tercera persona. A lo mejor, claro, es multijugador. Lo que sí que hay es un modo foto. Ah, pero tampoco puedo ver mi personaje. Alguna forma hay, ¿eh? Tengo que descubrir, a ver. Pero alguna forma hay seguro. A ver, ¿tú qué tienes aquí? 80, 78 lingotazos, 45. Espera, ¿tengo más para meter de hierro? No, pero de cobre sí. Sigue, sigue. Que la fábrica no pare. Además, es que me he quedado sin electricidad también. Toma, hierbecitas. Al principio esto del biocombustible es un rollaco, ¿eh? Toma, lingotes. Sigue, sigue. También las planchas, tenía 36 de momento, necesitamos más. Alambres también, toma lingotes. ¿Cuántos alambres tenemos? 64. Vamos a cambiar la receta. Producción. Aquí, selecciona receta. Hazme cables de estos. Ah, no, pero para esto necesitan los cables estos. No, no, necesitan dos máquinas en cadena. Nada, nada. Sigue, sigue. A ver, 10. Necesitamos unas 70, creo que era. Ahora las cogemos un momento. Vale, y esto sigue aquí. La idea es que todo esto esté comunicado. Entonces, yo lo que hice en mi primera partida, bueno, primera y única partida de 144 horas, me quedé antes de la energía nuclear, más o menos. Si hay 9 niveles de tecnología, ahora, antes habían 8 solo, bueno, habían menos, cuando jugaba yo habían 6 o 7. Pero bueno, ahora hay 9 niveles de tecnología en total, la nuclear sería en aquel momento la 5 o la 6, más o menos, o la 7, no sé, no me acuerdo. Pero... el problema, o mi problema, es que hacía la factoría y al principio empecé a hacerla pues aquí en el suelo, sobre todo al principio de la partida. Después empecé a hacer unas bases de hormigón para que todo quedara recto y en vez de hacer en la tierra lo hacía en bases de hormigón planitas. Y después intentaba ponerle paredes, cristales y no sé qué. En aquellos tiempos la construcción era un poco así, así. Se podían hacer maravillas haciendo un poquitín de trampas y solapando una construcción encima de otra y cosas así. Y la gente hacía maravillas. Hay vídeos en YouTube de gente haciendo maravillas en construcciones. Yo, pues la verdad es que básicamente hacía plataformas enormes y ponía las máquinas alineadas encima y poco más. Como mucho, me llevaba las cintas por allí y hacía otra de esto aquí elevada o aquí elevada. Pero lo que son edificios en sí, creo que intenté hacer uno y poco más. Muy poco. No, este es el que quiero. Vale, ya tenemos un pie. Pero si te gusta el construir y todo este juego, poco a poco vas desbloqueando un montón de piezas más. Se pueden construir auténticas barbaridades. El juego va bastante bien de rendimiento. Ahora ya se ha estabilizado a 60 FPS. Al empezar iba un poco a 40 y pico por alguna razón, pero ahora ya va bien. Yo he probado antes de la actualización 1.0, esta mañana,
hace unas horas, a cargar mi antigua partida, que hay una mega fábrica, aunque no tenga edificios, hay una burrada de cacharritos. Y en aquellos tiempos, que también era con otra tarjeta gráfica, pero bueno, también era potente en aquellos tiempos, iba fatal. Ya cuando la fábrica era enorme, iba fatal. Y ahora no bajaba de 60 FPS nunca. Nunca. Y no es por el ordenador, es que el juego ha mejorado un montón en rendimiento. Es decir, el juego pide mucho, si le pones sobre todo la iluminación RTX y cosas así como tengo yo, pero si lo pones en normal se ve muy bien y ha mejorado un montón en rendimiento, así que no le tengáis miedo, al menos de probarlo, si no tenéis un ordenador muy muy potente. Vamos a hacer el Hub 4. Nuevas estructuras, jugador mejorado. Hub upgrade 4, landing platform and utilities completed. Conveyor belts connect the output of one building to the input of another and transport resources. Due to past incidents, I have been asked to issue a clarification. Portable miners, obviously, do not have a connection for conveyor belts. There is nothing to suggest, visually or functionally, that they can be connected to portable miners. If this is something you struggle with, do not worry. Fixit has alternative uses for all their pioneers. Next objective, complete hub upgrade 5. Eso que ha dicho de los mineros portátiles, el taladro. En el siguiente nos dan el taladro, el contenedor de almacenamiento y más inventario. Palitos, cable negro y cemento. Hormigón. Eso que ha dicho de los taladros portátiles, que no se le pueden conectar cintas, os vais a reír, pero yo lo intenté. En su momento no habían estos mensajes de tutorial tan bonitos, habían algunos, pero no, este exactamente no estaba, por ejemplo. Y yo tenía, pues imaginaros que está ahí mi taladro portátil y aquí ya empezaba a tener el horno, pues yo intenté llevar mi cinta al taladro portátil. Y sí, efectivamente no funciona. Y seguro que no fui el único. Seguro. Vale, entonces, siguiente de esto. Necesitamos cables de negritos de estos y hormigón y barra. Vamos a cambiar la receta de este mientras hacemos el resto de máquinas que se vayan haciendo y le metemos aquí los lingotes a mar. Vamos a meterle 46 y se vayan. Este de aquí necesitamos el cablecito oscuro. Este de aquí, cambiamos la receta y le metemos la mitad. Control derecho. Ah, no se mete, se ha quedado aquí. Vale. Y que se vayan haciendo. 1, 2, vale, se van a hacer 100, que son más que de sobra. Mientras tanto, que se vayan haciendo estos. La idea es que hay que poner cintas transportadoras. Vamos a hacer las cintas transportadoras. Entonces, tenemos una nueva... Aquí, una nueva pestaña, logística. Poste de cinta transportadora y la propia cinta transportadora. Estos postes son como donde va a ir la cinta en el suelo. Pero si tú construyes la cinta transportadora, se ponen automáticamente también. Esto es para hacer tú si quieres indicar un camino sin poner la cinta o si quieres hacer alguna cosa especial, algún tipo de curva o alguna cosa así. No es necesario ahora mismo para lo sencillo que queremos hacer. En uno de los cambios que han hecho, antes tenías que señalar exactamente dónde querías ponerlo. De aquí a aquí. Pues creo que uno de los cambios de la 1.0 es que puedes la máquina. Tú le das aquí a la máquina. Vamos a hacerlo desde aquí. No importa dónde esté esto, porque esto solo tiene uno, pero es que hay otros que tienen hasta cuatro. Le pegas a la máquina y le pegas a la máquina. Siguiente. Y si os fijáis, la cinta se ha puesto sola. Antes tenías que ir de aquí a aquí con el ratón. Y tenemos una cinta, que por cierto, no somos inmunes a la cinta. Podemos viajar en ella. Es bonito y a veces asqueroso. Depende cómo te pille. Y aquí, aquí. Está curvado, no pasa nada. Entonces, de este saldría la siguiente, porque para ahora necesitamos, por ejemplo, aquí una cadena de dos. Han anunciado un cambio también. Antes la gente hacía maravillas, por ejemplo, para hacer ángulo de 90 grados. Si no recuerdo mal, era... ¿Cómo era? Quiero hacerlo aquí. Pues tiro... No, a ver. Uno, dos. Y... Clic. Ya no me acuerdo cómo se hacía. Bueno, era una forma de hacer los ángulos y los hacías, aparte los podías hacer con esto. Antes para hacer los ángulos de 90 grados era curioso. Los ponemos así, era uno aquí. Y el otro... A ver, era... Lo que no me acuerdo cómo se hacían los pasos. Era uno, dos. Girabas. Uno, dos, o algo así.
Ay, que no me quedan barras. Bueno, lo ponías aquí y entonces ponía la cinta de este a este y ya se salió un ángulo de 90 grados. Uno de los cambios y de los más bienvenidos que han habido, o de los más que he visto reacciones por internet, es que ahora ya los ángulos de 90 grados se pueden hacer automáticamente. ¿Qué palitos? A ver si ahora puedo. Y yo quiero ver cómo se hacen. Tiene que haber una tecla. A ver, aquí. Construir, girar holograma, modo ajuste. Vale, esto, el control te lo pone recto. Bloquear, alternar modo de construcción. A ver. Exacto, fijaros. Ya te hace el ángulo de 90 grados el solito. Y si le doy al control para que aquella sea recta, siempre van a ser 90 grados. Esto antes era... Y además, si tienes ya la máquina aquí, con el control se te alinea esa recta y esta de aquí recta también. Pues esto antes había que hacerlo a mano. Y era, había una de esto, ponías esto aquí, 1, 2 o algo así, y te salían 90 grados. Pero tenías que hacerlo en cada cinta. Ahora se hace solo. Esto están aplaudiendo por internet la gente que está viciada a esto. Copiar estructura, cambio rápido. No sé qué es el cambio rápido. A ver, modo de construcción. Si quito esto, se queda en recto. Ahí abajo, debajo de cinta transportadora MK1, se ve en medio de la pantalla. Modo de construcción por defecto. Modo de construcción recto. Vale, solo tenemos estos de momento. Creo que después hay más. Y cancelar menú de construcción. Clic derecho. No sé qué ha pasado. A ver. Clic derecho. No sé muy bien qué es eso. Bueno. Pues la idea ahora sería copiar este botón rueda del ratón si tuviera planchas de hierro reforzadas. Unirlos con cinta y entonces aquí fabricas. Fabricas la primera pieza que necesita y aquí la segunda. Ahora. Ya no puedo quitarme de la mano. Me da igual. La mejora del hub. Ah, cementito. Uy, a por él. Cierto, todo lo que se ve en las máquinas es funcional, en el estilo, en el sentido, mejor dicho. Bueno, aquí puedes ver cosas de la electricidad y más adelante puedes poner fusibles, redes eléctricas diferentes, encenderlas y controlarlas a distancia. Por ejemplo, si esta máquina que tiene cosas que se mueven, aquí hay una escalera, tú puedes ir a la escalera y subir para arriba y escalar, y aquí tienes tú... una plataforma. Hay máquinas que son mucho más grandes y puedes andar entre ellas y hacer cosas. En ese sentido, el juego es muy, muy libre. Y puedes llegar, claro. Mira qué bonito está nuestro hub. Hay un momento que sale un segundo quemador y nos permitirá hacer más electricidad, pero tengo que ir a por más biomasa. 75 palitos, 20 cablecitos negros. A ver, desde aquí podemos cogerlos. Tenemos 54. 50, vale, 75 palitos. Tenemos 47. No, necesitamos más. Toma, lingote de hierro, anda. Es 1 a 1 y necesitamos 75. Voy a meter 25 más. 36. Sí, con eso ya llega. Y los 20 de hormigón, que los voy a hacer yo a mano porque me faltan solo 12. Y subimos al siguiente hub. Hub 5, donde la cosa se empieza a poner ya interesante porque nos van a dar las máquinas mineras, nos van a dar los minadores, nos van a dar aquí los taladros MK1, con esto ya hay el contenedor, con esto ya podríamos automatizar todo, todo lo que tenemos que hacer ahora mismo, que no es mucho la verdad. Vamos a hacer hasta 20 de hormigón o un poco más para las máquinas. Vale. Planchas reforzadas, necesitan tornillos y placas. Tenemos placas, no tenemos tornillos porque no los tenemos automatizados. Pero las planchas reforzadas las se necesitan para las siguientes máquinas. Si queremos hacer más constructores, necesitamos más planchas reforzadas. Voy a hacer unos cuantos. Mejora del Hub 5 preparada. Sale un millo y todo por aquí ya. ¡Dale caña! Mejora del Hub 5 mejorada. O sea, mejor. Transportadoras. The miner, unlike portable miners, can be connected to conveyor belts and requires power to function. Caution, as you expand, the energy demand of your production may exceed the capacity of your power grid. The onboarding program was established because Fixit pioneers often experience memory issues after planetfall. If you are experiencing nosebleeds, nausea, existentialism, or an itchy scalp, there is no need for concern. This should pass within 5 to 7 workdays. Next objective,
Complete hub upgrade 6. Vamos, que si alguna cosa te sienta mal, tú tranquilo, solo estás en un planeta alienígena tocando todo. El siguiente nos dan el ascensor espacial. Esto requiere su propia explicación. Biomasa, quemadores de biomasa individuales y 3 ranuras de inventario. Necesitamos, mira, cementico, cables, 100, tengo 75, bueno, hay que fabricar de todo. Ya empiezan, si esto quieres hacer a mano, lo puedes hacer, pero te vas a tirar un ratito ahí. La idea es que no hagas nada a mano ya. Entonces nos han dado nuevos cacharros, que es el taladro. Necesita un taladro minero portátil, 10 plaquitas y 10 de hormigón. Así que voy a ir justamente a por aquel... No, voy a por los de cobre, me voy a traer uno y todos los cobre que haya sacado, porque vamos a montar primero el de hierro y el de hormigón y dejar el taladro portátil allá arriba. Voy para allá a cogerlos. En la anterior mejora del hub nos han dado otro quemador de biomasa. Este se ha quedado sin biomasa ahora. Y también, si no recuerdo mal, hay una receta de biomasa o es en el siguiente nivel. A la receta de biomasa es en el siguiente. Es que no quería gastar, está cogiendo hojitas y madera, pero no quería gastarlo todo. Pero bueno, meteremos 250 en este y 250 en este. Entonces, tenemos que encenderlo. Y este no está conectado a la red eléctrica aún. Con lo cual, para conectar a la red eléctrica que estamos haciendo aquí, lo más fácil es meterlo en este poste. En este poste que no tiene espacio. Lo más fácil es meterlo en este poste que sí tiene espacio. Queda un cable cruzado por en medio, si no lo miréis mucho. Es un fallo del novato. Esto, la idea, ahora, en breve lo vamos a desmontar todo. Y ahora tenemos 2 quemadores de biomasa produciendo 40 megavatios que nos sobran. 100 palitos, 100 placas... Y 100 de cobre, que ya los tenemos aquí. Y 50 de hormigón, que me quedan aún. He hecho 59. No, vamos a tener que ir a por más. Vamos a hacer un taladro. Taladro MK1. Se sitúa automáticamente en los nodos. Lo único que puedes hacer es girarlo. No puedes moverlo, tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque el nodo está ahí. Entonces, tenemos las máquinas aquí, pues de momento ahora mismo me interesa ponerlo aquí. En verdad, todo lo puedes mover y todo tendríamos que moverlo. Lo ponemos acá. Mega taladro, si os fijáis, es grande. Vale, tiene la salida aquí y hay que meterle electricidad ahí arriba. Electricidad. Como no vamos a llegar allá, vaya, me faltan palitos. Aquí no llega y aquí no llega porque está muy lejos y además... Ah, no, que están a tope las conexiones. Y aquí no podían entrar más de una. Necesito palitos. 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 A ver, venga, unos lingotitos. Y unos palitos, por favor. Listo. Electricidad. Aquí. Vamos a poner un palito por aquí en medio. No, vamos a poner un palito por aquí. Y están a 4 de 4. Vamos a quitar este que une los dos palitos. Ah, bueno, mira, está bien porque tengo uno en cada lado. No, pero tengo que unir las líneas. Tengo que unir las líneas eléctricas para que los dos quemadores de biomasa se junten. Entonces, aquí y aquí. Y ya está, tenemos la línea unida. No aprendáis, ¿eh? Simplemente quedaros con la idea. No aprendáis de mí porque esto de eficiente tiene... poco. Entonces, esto ya está taladrando. Aquí. Míralo. El pedazo de taladro que va hacia abajo. ¿Qué está haciendo? Mineral de hierro. Saca 60 por minuto. Esto tiene que ver con la calidad del nodo. Este es normal. Son 60 por minuto. Por aquí creo que hay alguno que es impuro. No sé si este o alguno por ahí. Los de cobre he visto uno impuro. Este es normal. Este es normal. O sea que está muy bien para estar en la zona de inicio. Y esto es normal, vale. Estos son 60 por minuto. Después están los impuros, que el taladro es capaz de sacar 30 por minuto. Y creo que después están los puros, que creo que sacas, no sé si son 120 o 90, serán 90 por minuto. Depende de la calidad del nodo, vas a sacar más o vas a sacar menos. Si no ha cambiado nada, son infinitos. ¿Son infinitos? Pues la verdad es que ahora no lo sé. Creo que sí, que son infinitos. Y bueno, tiene más cosas aquí que aún no hemos desbloqueado. Y esto está sacando aquí como un loco hierro. La idea es que el hierro vaya directamente al horno.
Lo fácil, poner el horno a línea, o sea, ya empiezas a desconstruir todo esto y empiezas a moverlo, pero ahora mismo estamos en modo tutorial y durante el tutorial pues no voy a tocar nada. Entonces el hierro lo quiero aquí. Así, lo bonito, mira, mira, mira qué línea más menos línea, más menos sexy. Pero bueno, el hierro ya sale de aquí y va directo al horno, ya no tengo que llevarlo yo a mano. Entonces lo ideal sería tener un bifurcador que aquí yo pudiera sacar dos, pero aún no los tenemos. Así que este horno va a ir aquí. Y entonces la idea sería poner otro taladro acá, con otro horno, con otro de esto, para hacer la segunda pieza, porque de hierro tenemos dos. Ahora mismo. Tenemos dos importantes. Bueno, tenemos tres en verdad, pero este necesita barras. Tenemos plancha de hierro y barra de hierro, que van a partir del lingote de hierro. Pues la idea sería hacer eso mismo aquí y eso mismo aquí, aquí a continuación, con otro taladro. Y dándole caña. Pero ahora mismo estamos en el tutorial y además voy a desmontar todo esto, así que no. Vale, tenemos que tener 100 placas de hierro, que ya casi las tengo. Vamos a dejar que salgan un poco más. 100 palitos y 100 de esto y 50 de hormigón. Me falta nada de hormigón porque lo he gastado en el taladro. ¿Dónde está mi hormigón? Oye, he dejado ahí un taladrito. Para no tener que estar todo el rato con el hormigón, lo que vamos a hacer es construir una pequeña línea de hacer aquí hormigón en un momento. Entonces vamos a meter un taladro, mirando hacia aquí de momento. Como veis, si no está a nivel se ponen unas patitas automáticamente. Detrás del taladro vamos a hacer un constructor directamente, porque el hormigón este no necesita fundirse. Entonces, ahí hay una cuestecita muy maja, pero bueno, supongo que la cinta irá bien. Ahora lo probamos. Cinta. Hay que empezar a actualizarse la barra de bajo de tareas. Vale, vale, va. Tenemos una pequeña curva, pero no pasa nada. Esto es un constructor y el constructor le queremos decir que nos haga hormigón. Y sale 15 de hormigón por minuto. Entonces este, como ya directamente es lo que usamos de momento, vamos a almacenarlo en un contenedor de almacenamiento. Y lo ponemos en línea recta, aunque esté todo a desnivel. No pasa nada, me faltan cuatro. Aparte de electricidad, me faltan cuatro barritas. Voy a por ellas. La electricidad, pues tenemos que llegar hasta allí. Y nos van a faltar barritas también, ¿no? Bueno, puedo hacer una. Entonces, vamos a hacer uno por aquí. Esto lo vamos a conectar a esto también. Y esto nos lo llevamos hasta donde pueda. Que va a ser, como veis, llega bastante lejos. Llega, incluso llega aquí, desde allá. No sé si va a poner barras, palos en medio, juraría que no. No. Exacto. Entonces, aquello de allí ya tiene electricidad. Y el taladro debería estar taladrando. Ah, no, no debería estar taladrando porque... esto de ahora. Porque nos hemos quedado sin biocombustible. No. No. Quiero dejar de construir ahora. Combustible, otra vez. Dios, se me va a ir todo antes de que tengamos el biocombustible bueno, se me va a ir todas las hojas. Una de tus redes eléctricas se ha quebrado. ¿Por qué? Porque necesito más. Cada uno con estos da 20. El consumo máximo de todas las máquinas que tengo es 30. Y esta, si no se enciende a la vez que la otra, solo da 20. Ahora las dos se encenderán a la vez, darán 40. Y como es 30, podremos. Y aquí ahí tienes unos gráficos muy bonitos, si quieres entretenerte. Y ya está. Entonces, aquí tienes la potencia máxima o la capacidad de producción, que son 40 megavatios, y la azul, que lo que estás, el consumo máximo si todas las máquinas funcionaran, y el naranja es el consumo actual, porque hay máquinas que se encienden, se apagan y van haciendo uso de esto. Si queréis ser ingenieros eléctricos, ahí tenéis el momento. Me quiero quitar esto de la mano. A ver, con esto. Ya está, ahora. Listo. Vamos a palitos. Tengo que llevarme unos cuantos palitos. No, estos son planchas. Palitos. Aún no estoy produciendo palitos. A ver, palitos. No puedo. No puedo. No, lingotes. Quería los palitos para los postes. Con lo cual necesito nada y menos. No, quería palitos para otra cosa. El poste ya lo he hecho. Ah, para las cintas. Esta. Para las cintas. Gasta uno solo. Y vamos hasta allí. Ahora mismo corremos poco, pero después hay actualizaciones del personaje para saltar más, para correr más, para diferentes tipos de jetpacks, tanto con combustible, porque hay diferentes tipos de combustible. No, sal de en medio, que quiero construir.
Venga, vamos, no me corte los cables, no me rompa los cables. Luego. Jetpacks de diferentes combustibles, jetpacks eléctricos, hay un montón de cosas. Vale, entonces esto vamos a ponerlo aquí. Un contenedor de almacenaje. Y ahora le ponemos la cinta de aquí a aquí. Si lo hemos hecho bien, que sí, ya está saliendo aquí el producto. Esta es la cinta más lenta que hay, la MK1, ya tendremos otras más. Esto está produciendo 30 por minuto porque es un nodo impuro, lo que os decía antes. Este nodo es impuro y es el ruido del taladro. Y pueden salir como mucho 30 por minuto. Pasaría en el resto de minerales, pasaría exactamente lo mismo. Esto taladra, lo transporta. Aquí tenemos que haga hormigón con la piedra caliza. Va haciendo a un ritmo de 15 por minuto. Y lo almacena aquí. Va saliendo aquí 15 bolsitas de estas por minuto. Y aquí se almacenan para yo poder cogerlas o utilizarlas. Porque tiene salida. Tú, si aquí le pones una cinta... Ahí no tengo palitos para hacer la barra. Si le pones una cinta, van saliendo y puedes llevarlas a otro sitio. ¿Vale? Tenemos hormigón automatizado. Perfecto. Deberíamos hacer... la siguiente automatización. Bueno, la verdad es que nos faltan 100 palitos, ¿no? Sí, vamos a hacerla, total. Así nos acostumbramos a trabajar un poco en condición. La siguiente automatización sería... producción. Necesito un taladro, un horno y un constructor. ¿Qué nos faltan? 8 cables y 5 barritas de hierro. ¿No? 8 cables. Mirad a la derecha. Esto tiene scroll. Puedes editarle, puedes tener más de una y puedes sumarlas, puedes hacer un montón de cosas. 8 cables y 5 barras de hierro. Voy a por ello. Taladrete, lo quiero orientado hacia aquí, por favor. Perfecto. Queremos... No importa que esté desajustado con eso. Desajustado, buena palabra. Desalineado con eso. Pero bueno, ahora mismo todo es temporal. Lo ponemos aquí, el horno y el constructor. Alineado con eso. Aquí. El constructor queremos que nos haga barra de hierro. Y aquí, acá. Y aquí, en modo recto. A ver, modo recto. Aquí. Bueno, claro, no hay mucho modo recto porque estamos muy cerca. No puedo hacer ni la curva de 90 grados. Ah, así ya está bien. Nos falta electricidad. Entonces, este poste como está ya a tope, ¿no? 4... 4 y 4. Que vaya desastre de postes. A ver. Este para allá. Este para allá. Y este va aquí. Vale, pues vamos a poner un poste para estos dos. Tú vas a quitarte aquí. Tú vas a conectarte a este. Tú vas a conectarte a este. Y este se va a conectar a este. Maravilloso. Entonces, tú, aquí, estos de aquí tienen que tener su propio poste. Esto poco a poco se hay que coger el truco. Yo ya no me acuerdo, lo estoy haciendo un poco así como me suena. Mira el bicho, qué bonito. Aquí, me quedo sin cable. Qué ganas tengo de que esté todo ya automatizado. Y con todo me refiero a las cuatro cosas básicas estas que necesitamos. Ay, sobre todo la biomasa. La biomasa es un... ¡Una tocada de pelotas! Ay, ¿quién ha dicho eso? Marrano. Vale, todo conectado. Muy bonito. ¿Tú, te puedo desconectar? No, no hace falta, de momento no. Vale, tenemos esta máquina. Esto está configurado para hacer barritas de hierro y esto necesita lingotitos de hierro. Esto es un horno. Con lingotitos de hierro que no tiene energía y aquí le viene el hierro. Perfecto, entonces solo falta la energía. Otra vez, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánta biomasa me queda? Nada, me queda nada y menos. Ah, pero tengo madera, venga. Maderita por aquí. Maderita por acá. Ahora todas las máquinas consumen 35. Nos estamos acercando peligrosamente al límite de energía que tenemos con estos dos quemadores. Y, pero en el siguiente nivel creo que nos dan ya el quemador de biomasa, si no recuerdo mal. Que es estos cacharros, pero individuales. Y además creo que producen más incluso. Pero bueno, depender de la biomasa es una leche, pero al principio no hay más remedio. Entonces, tenemos producción de... Ay,
más adelante podemos poner cartelitos. Producción de barritas de estas, que necesitamos 100. Producción de planchas, que ya tenemos suficientes. Producción de cablecitos de cobre, que tenemos más que de sobra. Y producción de hormigón, que lo tenemos ahí. Se está almacenando en este contenedor. Aquí está. Y tenemos ya más que de sobra. Ahora solo faltan los palitos. Para que no se atasquen las máquinas, porque estas máquinas se paran. Ahora de momento me interesa que se paren, porque no quiero, porque dependo de la biomasa y no quiero que esté esto hasta en infinito, rellenando el contenedor entero. Este, ahora mismo no me interesa tampoco. ¿Se podía limitar? Pues creo que no. O al menos de momento no. No puedo limitarlo. Bueno, sí, a ver, puedo limitarlo si meto otras cosas. ¿Cómo quiero? ¿Cómo se coge una? Pila, dividir, transferir. Todas las que sean del mismo tipo. O sea, tengo que dividirla y ir dividiendo así. Yo creo que había una forma de hacer de uno. Entonces yo, si hago así a lo marrano, pues, ¿ves? Se van rellenando y entonces solo dejaría que se rellenasen estos de aquí. Un poco la trampa de muchos juegos de factoría. Yo creo que después se puede bloquear o se puede hacer algo. Además hay contenedores más grandes. Pero bueno, todo esto es mientras dependes de energía como la biomasa, que es un rollaco porque tienes que ir rellenándola a mano. Tienes que ir desforestando el campo y rellenándolo. Por cierto, hay cuevas y hay misterios. Y estoy escuchando uno de ellos. ¿Escucháis ese ruido? Ah, ya sé lo que estamos escuchando. Es eso de ahí. Es una babosa. En este juego hay babosas. Vamos a coger esa. Son unos organismos alienígenas inofensivos. A ver, por aquí. Estoy cogiendo un poco de biomasa. Aquí. Bueno, no sé si voy a poder llegar. A ver. Perfecto. Aquí no hay suficiente espacio para una electrobabosa. Espera, ordenar. Ahora tengo espacio. Es una electrobabosa azul. Recogiendo. Manda un logro por conseguir una electrobabosa. This semi-slug species seems to persist entirely through absorbing and storing energy from its surroundings. Studying this could provide new methods for improving fix-it production line efficiency. Store this potential resource for later use. Ahora mismo no sabemos para qué sirve. Electrobabosa, hay de diferentes colores, una extraña babosa que irradia un débil poder desconocido. En breve podremos construir una pequeña edificación que es para hacer estas mini investigaciones y podremos investigar los minerales, las frutas, las babosas y cualquier cosa que nos encontremos y aparecerán nuevas recetas o nueva información. Casi siempre aparecen nuevas recetas. Estoy viendo allí algo muy interesante, algo que antes no estaba en el antiguo mapa, es que ni por asomo, eso es sulfuro. O parece sulfuro, al menos. Tiene que haber un bicho por aquí. ¿Dónde hay minerales? Además, está en una zona que aún no llego, no puedo construir nada para llegar allá arriba. ¡Bicho! No, pues no hay bicho. Vale, pues parece un nodo de sulfuro. No sé, será pequeño, supongo. En la zona que estamos. Estamos en la zona de inicio. Esta es como la zona novata del hierro y del cobre, por decirlo de alguna forma. Ay. Aún no puedo construir para llegar allá arriba. ¡Azufre! Ah, pues me lo voy a llevar. Voy a llevar el pedruscazo este. Elemento químico desconocido. Elemento no metálico y multivalente parece estar presente solo en estado sólido. Ah. It is fortunate fix-it helmets are of such high quality. Store this potential resource for later use. Exacto, para después investigarlo. Básicamente esa frase, después investigarlo. Vale, no era un nodo de azufre, era una simple piedra. Había una acumulación pequeña de azufre y la he cogido. Pero esto viene perfecto, porque el azufre suele estar en el quinto pino, para cuando tengamos lo de investigar, empezar a investigar ya lo de azufre sin tener que irnos al quinto pino. Aunque la investigación gastará el azufre. Eso de ahí es ahí una electrobabosa amarilla, la estoy viendo allí, y estas cosas de aquí es veneno. Todo esto lanza, es una especie de planta que lanza veneno y tardaremos bastante en poder entrar en el veneno, poder resistirlo de alguna forma. Entonces, tenemos también un mapa que aún no está desbloqueado. Perfecto, no he dicho nada. Olvidaros. Hay mapa. Pero para nosotros no, novatos.
A ver, ¿cómo va esto? ¿Están mis palitos ya? ¿Dónde están mis palitos? No, los palitos están aquí. 102, perfecto. Me parece que lo tenemos todo. Vamos a ver si podemos el siguiente nivel. No me acuerdo cuántos niveles hay en el tutorial. Esto ya se te pone aquí arriba lo que vas a usar. Mejorar el hub a nivel 6. Mejorado, nuevas piezas, jugador mejorado, nuevas estructuras. Enhorabuena. Congratulations, you have completed onboarding and achieved the absolute minimum skill level required of a Fixit Pioneer. Fixit looks forward to your future achievements, because a future with Fixit is a future with you. Tier 1 and 2 milestones are now available in the hub, and biomass burners can now be built individually. Your first official objective is to initiate project assembly by building the space elevator. This objective will take a significant amount of resources, so Fixit recommends getting to work. Maravilloso. Ya tenemos el hub al máximo nivel, al menos al nivel de novato. Ya nos ha dicho, enhorabuena, ha llegado al mínimo necesario para ser un trabajador mínimo. O sea, que básicamente somos el novato que trae los cafés de la empresa. Pero bueno, ya hemos llegado a algo. Es algo ya, llevar los cafés de la empresa, no todo el mundo. Y a partir de ahora, las cosas que necesitemos para subir de nivel de tecnología, se lo meterá este dron, este pedazo de dron, lo cogerá y se irá al espacio y lo llevará. Es una animación como la que hemos visto ahora, que se irá, tardará un tiempo y volverá a bajar. Entonces, los siguientes niveles ya es cuando empieza a ponerse la cosa interesante. Porque si os fijáis, tenemos 9 niveles, aparte del 0. Nivel 1, ahora mismo solo tenemos desbloqueado el 1 y el 2. Bueno, desbloqueado, accesibles. El nivel 1 dentro tiene construcciones de base, logísticas e investigación de campo. Y construcciones de base, con 200 de hormigón, 100 placas y 100 palitos, nos da todo esto. Una torre de vigía y los cimientos. Ya empiezan a poder construir los suelos de hormigón. Y hay unos muros basiquitos. Logística, nos dan el divisor de cinta transportadora, que es lo que decía yo. Ahora, desde una máquina me iría bien, por ejemplo, desde el horno de hierro, me iría bien poder dividir en dos para poner dos constructores, uno haciendo placas y otro haciendo palitos, por ejemplo. Esto es divisor, esto es unión, unir cintas, dos cintas en una, cinta elevadora para hacer diferentes niveles de cinta y estadísticas de eficiencia de estructura. Estas son estadísticas de las máquinas. Investigación de campo, nos dan el mapa. Yo le estaba dando la M y no salía el mapa, pero mirad todo lo que necesita. La MAM, que es la maquinita de análisis molecular, esto es lo que os decía. Aquí con esto puedes analizar todo lo que te encuentres, la fruta, el hierro, todo lo puedes analizar y hay muchas cosas, desbloquean nuevas recetas muy avanzadas. Es muy necesario hacer el I+D, mucho. El escáner de objetos escanea el área en busca del objeto seleccionado, pita con una frecuencia proporcional a la proximidad y dirección del objeto. Con esto puedes buscar naufragios, que lo llaman, y no sé si babosas y alguna cosa más. Me parece que puedes buscar lo que hayas investigado aquí, básicamente. Naufragios. En este planeta hay naves estrelladas o pequeños contenedores que muchos se pueden abrir directamente y dentro tienen planos, discos duros. Antes eran discos duros, pero sé que la 1.0 ha cambiado el sistema de los discos duros y no tengo muy claro cómo funciona. Antes cogías un disco duro, lo descifrabas en la propia MAM y te daba un plano de una receta mejorada. Es decir, ahora, por ejemplo, tenemos que un cacharro de estos de hierro va y hace un lingote de hierro, ¿vale? Y un lingote de hierro va y hace una placa de hierro. Pues nos pueden dar una receta alterada en que uno de un mineral de hierro más agua, porque después hay fluidos, tuberías y se pone divertido el juego, en vez de darnos solo un lingote, esto más agua nos da a lo mejor 2 o 5 lingotes. Con lo cual te puedes encontrar en situaciones que a mí me pasó varias veces de tener una factoría bastante grande. ¿Me he quedado sin electricidad o qué? A ver. Toma, anda, toma. Tú tienes que estar a punto de apagarte, ¿no? Exacto. Sigue, sigue, que no pare la factoría. Bueno, que puedes tener una factoría. Imaginaros que esto es una factoría bien hecha que te cagas y tú el río. Y lo tienes aquí montado para producir, yo qué sé, 20 lingotes por minuto o por segundo, lo que tú quieras. Y de repente te dan una receta nueva que hace que esta que tienes aquí no valga para nada. O sea, la mitad deficiente. ¿Qué haces tú? Pues o te aguantas o montas otra factoría en otro sitio para más eficiente,
O lo desmonta todo y lo vuelves a montar a partir de esa receta. Lo que pasa en los juegos de factorías, en este juego pasa a menudo. ¿Por qué? Porque te encuentras esas recetas mejoradas. Pero es una de las partes que mola, el volver a montar la factoría de nuevo y más eficiente y mejor, o no, porque dentro de un tiempo volverás a pensar otra vez exactamente lo mismo. Quiero desmontarla y montarla más eficiente. Entonces, escáner de objetos, caja de almacenamiento personal, que es la caja esta que tenemos aquí abajo a la izquierda, 3 ranuras de inventario. No sé qué ha pasado ahora, porque en teoría hay hierbas, pero bueno. Y en el nivel 2 tenemos montaje de piezas, una ensambladora, un láminas de cobre, un rotor, armazón modular y placas inteligentes. Todo esto son cosas que ya empieza a pedir el que tenía que estar por aquí, por cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Lo ha mencionado, pero no lo veo en ningún sitio. El elevador orbital. El elevador espacial, por decirlo de alguna forma. ¿O me lo han dado aquí? Ah, me lo han dado ya, el ascensor espacial, está aquí. Me gustaría terminar el capítulo construyendo esto, porque tiene una animación muy guapa. Y además es el objetivo del juego. El objetivo del juego es, ahí lo pone, requiere la entrega de piezas del proyecto especiales para completar las fases del proyecto de montaje. Completar estas fases desbloqueará nuevos niveles en el terminal del hub. El ascensor espacial, que ahora mismo es el objetivo que tenemos, arriba a la derecha lo vemos, construir ascensor espacial, es cuando empieza la historia. Satisfactory tenía una historia... escueta, por decirlo así, pero por lo que dicen ahora tiene una historia que tiene sentido y el ascensor espacial es el inicio de ella. Nosotros montaremos un ascensor espacial para subir recursos y cosas que nos pidan para una estación orbital que se va a montar allá arriba. Necesitamos 500 o miles o 10.000 armazones modulares o placas inteligentes. Pues tú las construirás aquí abajo con tus factorías y las enviarás en el ascensor orbital para arriba. Quiero mirar por qué se ha parado. Tiene energía, pues sí, se ha parado por esto. Bueno, ahora lo enciendo, un segundo. Y le he puesto madera encima, uf. Ahora, es que quería probar hacer el la biomasa, porque seguro que dura bastante más. Vamos a hacerla así, bastante rápido. Y de madera, aún me queda algo. La madera y hoja hace toda la misma biomasa. Y la biomasa tarda un poquitín más en consumirse que el resto. Quito las hojas, le meto la mitad de biomasa, la otra mitad aquí. Pero estamos a punto de necesitar un nuevo generador de estos para poder aguantar todas las máquinas. Un par de máquinas más y nos vamos a la porra ya. Ah, no, mira, si se encienden todas las máquinas nos vamos ya a la porra, porque solo puedo producir 40. Todas las máquinas encendidas a la vez son 43. Así que ya estamos en el límite, incluso se parará en cualquier momento. O creo que podían que iban a baja eficiencia, a lo mejor. Esta está parada. ¿Por qué está parada? Ah, porque no tiene la entrada aún. Bueno, que me enrollaba como una persiana. Ensambladoras, retirada de obstáculos, una motosierra, biocombustible, inventario, plataformas de salto. Esto es para saltar y esto es para recibir, para caer, tú. O sea, esto pegas un bote enorme y si no tienes esto, si no caes aquí, te matas o te quitan un montón de vida. Esto es para salvar rápidamente obstáculos como esto. Si tú montas una factoría allá arriba, pues poder tener una plataforma de salto que te lleve allá arriba. Aunque creo que no llega hasta allí, pero bueno, ahí a lo mejor llega. Yo no las utilicé mucho en su momento. Uno de los puntos claves de Satisfactory, el programa de triturado de recursos. Tenemos el triturador flipante. Te sobran recursos, no pasa nada, porque Fixit no desperdicia. El recipiente desarrollado triturador flipante convierte al instante cualquier pieza útil recibida en datos de investigación. Los pioneros participantes recibirán cupones que se pueden gastar en la tienda flipante. ¿Qué es esto de aquí? Canjea tus cupones de Fixit aquí, para los empleados que siempre van más allá. Hemos reservado bonificaciones especiales y recompensas. Consigue tus cupones en el programa de triturador flipante ahora. Nos aceptan reembolsos. Y mejora de la pistola de construcción personalizador. Ah, esto tiene que ver con los colores y las pinturas. El triturador tritura cualquier cosa que le pongas, recursos. Puedes ponerle desde lingotes a mineral de hierro, a hierba o motores, rotores y cosas ya fabricadas. Contra más complicado es el recurso y mejores minerales tiene el recurso, más valor tiene, más cupones te dan. Y esos cupones se gastan en la tienda. En la tienda podemos comprar de todo, decoraciones, recursos que nos falten. Nos faltan lingotes, podemos comprarlo con cupones. No sé, hay un cochecito pequeño. Bueno, hay diferentes coches, hay un montón de cosas. Hasta una taza de café que quiero conseguir para el personaje.
muchas, muchas, muchas cosas. ¿Qué pasa? Hay sistemas que si se llenan las cintas, se llenan los containers, se paran. No pueden seguir acumulando y se paran. Y entonces te para la factoría y a lo mejor se te estropea una parte de la factoría y terminas estropeando toda la factoría. Entonces puedes hacer como sistemas de desbordamiento con estos divisores que hemos visto aquí, pero hay unos que son computerizados. Puedes decirle, me sales por aquí, pero si aquí ya estás lleno, pues sales por acá. Y si te llega un trozo de cobre, lo metes para allá. Puedes hacer cosas así, ¿no? Entonces hará sistemas de desbordamiento que cuando ya no puedas acumular más o cuando por alguna razón te sobren recursos, los meterás en el triturador flipante para conseguir cupones flipantes para comprar en la tienda flipante. Y ya os aseguro que es importante, aquí cosas muy guapas. Y logística MK2 tendremos lo mismo de antes, con postes para hacer cintas más altas y cintas elevadoras, y esto simplemente más capacidad, 120 recursos por minuto y la otra es 60. Y así, pues imaginaros todo esto, cada fase de estas tiene un set de fases abajo, o sea, es decir, el nivel 1 no es un solo desbloqueo, no, aquí hay 3 desbloqueos, aquí hay 5, y ya os aseguro que por aquí pueden haber otros 5 y pueden haber hasta 6, 7, 8, no sé cuántos caben aquí, pero estarán, y así hasta el final. Y por aquí, no recuerdo muy bien por dónde, por aquí está ya la energía nuclear, y por aquí sé que está la energía de fase, o no sé qué rollo, que es una cosa nueva, y la energía alien, o hay la energía alien, la tecnología de fase, y la tecnología cuántica, mejor dicho, y la tecnología alien, está todo por aquí. Cosas que no conozco. El juego lleva jugando 2 horas. No hay nada malo en tomar solo un sorbo. ¿Llevo 2 horas? No, llevo 1 hora y 38 de vídeo. Claro, es que está haciendo pruebas de gráficos al principio. 2 horas ya. Nada, como si llevase media hora. Esto es uno de los problemas del juego también. Uy, que suelto me ha pegado. ¿Qué necesito para hacer el elevador orbital? Quemador de biomasa. A ver si puedo terminar el vídeo haciéndolo. Sin hacer mucho esfuerzo, claro. Aquí. 500 de hormigón, 250 planchas de hierro, 400 de esto y 1500 alambre. Lo tengo todo automatizado, pero debería... A ver, este está haciendo los alambres, ¿no? Sí, si le llegase los lingotes. Vale, debería meterle el cobre aquí al horno de forma automática. Que no se parase, porque no puedo meterlo. Ah, porque estos son lingotes ya. Esto. Y aquí los alambrecitos con los lingotes. Y almacenarlos en de esto. El cobre está saliendo por allá, debería traerlo con una cinta o montar. Ha encendido esto y ya se ha ido a la porra. Necesito ya un bioquemador normal y corriente. Montarlo allí, traerlo para acá y hacerlo. Me gustaría hacerlo, la verdad, pero me faltan un montonazo de recursos. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo porque quiero que la parte del ascensor sea como el final del vídeo, porque es donde de verdad comienza el juego. Si empiezas el juego y le das a la casilla de omitir el tutorial, empiezas en este punto. No tienes nada construido, pero empiezas en el punto que esto de aquí está aquí, en el nivel 1. Empiezas para desbloquear la construcción de base directamente y empezarás como he empezado yo, mirando a mano y haciendo todas estas cosas, pero sin el tutorial, sin todos estos pasos de desbloquear. Cosa que si ya los conoces, pues no hace falta que lo hagas porque son un poco coñazo, porque tienes que ir haciendo a mano. Bueno, vas a tener que hacer lo mismo, pero de otra forma. Te sentirás menos novato, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahora yo tendría que construir un contexto de biomasa, unos cuantos containers, y esperar a que se termine, y el cobre, y esperar a que se termine de construir esto. Voy a darle unos minutos a ver si lo consigo, y si no, pues terminamos. Estoy recogiendo biomasa por aquí, estoy al lado de la base, y... encontré una cueva. Solo os voy a decir... Voy a hacer linterna que tengo. Que en los ajustes hay un modo aracnofobia. Si lo pones y lo enciendes, es gracioso porque unos bichos que parecen arañas, simplemente lo parecen, se convierten en bolas de carne o en fotos de gatitos. Al menos en el... No se puede coger. En el Early Access te salían fotos de gatitos persiguiéndote. Fotos, literalmente. O sea, mal hecho. Una foto que se movía. Bueno, que se movía, que se desplazaba. No voy a entrar ahora porque tengo... Mi arma es el calambrazo este y como que no sirve para nada. Bueno, estaba recogiendo aquí un montón de biomasa para fabricar... Bueno, de hojitas para fabricar biomasa. Y he hecho aquí un biogenerador.
que si os fijáis tiene entrada. Ah, cierto, es verdad, tenían entrada. No me acordaba. Y producen 30. Producen más, ahí cogí bastante. Producen más que estos dos de aquí. No sé si gastan lo mismo, este produce 20 gastando lo mismo o gasta lo equivalente, no tengo ni idea. Pero bueno, quiero tener electricidad para que todo siga en marcha, porque si no el elevador no va a llegar nunca. Vamos a hacerlo de otra forma. A ver, dos generadores de biomasa producen 60, antes con 40 no llegaba, 60 me dará un poquito. Y aquí le metemos un contenedor, perfecto, al revés. No hace falta que esté alineado, más bien esté en el medio, porque... Ah, ¿el divisor lo tengo ya o era en el siguiente nivel? Ah, eres en el siguiente. Vale. Entonces lo hacemos a mano de momento. Pensaba que tenía el divisor ya. A ver, así. Uno aquí. Y otro... Otro... Lo he vuelto a poner demasiado junto. Aquí. Es muy overkill esto, pero bueno, da igual. Uno para acá. Y otro para acá. Entonces, cargamos aquí, ordenar, la mitad de lo que tengamos, más o menos. Esto va aquí y se mete en el biofuel y el solito va funcionando, no hace falta que entre yo aquí. La idea es poner con divisores y puedes alimentar mucho, más de uno, todos los que quieras, pero con más de uno. Y aquí te voy a meter todo esto. Y me lo quito de encima. Y ya estaría. Entonces estos empiezan a producir electricidad que van aquí a este palito. Y de este palito, pues tenemos que unirlo a nuestros palitos. ¡Hola! ¡Hola, bicho! No lo estés aquí, que es de marranos eso. Vale, vale. No digo nada, es verdad, soy yo el que está invadiendo. Vale, vale, nada, nada. Qué horrible tengo aquí hecho esto. A ver. Vaya follonaco que tengo aquí de cables. Tú y tú fuera. Tú vas a venir aquí y ya verás que lo voy a arreglar. Voy a hacerlo peor, pero bueno. Este aquí, ya tengo todos los quemadores de biomasa aquí. Y debería estar unido a toda la red. Vale. Solo aquellos dos tienen alimentación continua. Estos de aquí, pues tiene lo que le queda dentro y... Ya está, ya se ha acabado. No tienen nada. Vale, entonces. Pero desde aquí puedo darle a la palanca. Y acá. Puedo producir 43. No, eso es consumo máximo. Capacidad 100 megavatios. 100 megavatios si estos, que por alguna razón están en marcha. Ah, porque les quedaba un poco en... Les quedaba un poco aquí en el... De aquí. Esto de... Como lo que estaba quemando. 60, que son 30 y 30. De momento con 60 tiraremos. Ahora mismo todas las máquinas gastan 43. Podemos tirar. Vale, entonces... Estábamos. Eso es hormigón. Estos son barritas. Y las queremos almacenar. Entonces las barritas las almacenaremos. No hace falta que vaya muy lejos. Aquí mismo ponemos una cintita y que se almacenen. Le he puesto demasiado cerca y hay como un desnivel tope de chungo. Eso es lo que tiene no construir en recto. A ver. A ver ahora. Ahora sí. Si la cinta no puede hacer la curva o el desnivel que tiene que hacer, pues no va a funcionar la cosa. Barritas. Construir los que tiene el ascensor. Espera. Pongo aquí qué cuesta el ascensor para tenerlo en marcha. Vale. Hormigón 500. Barritas de hierro. Planchas de hierro y barritas de hierro. Necesito planchas de hierro. Las planchas de hierro se estaban haciendo aquí. Lo mismo. Necesitamos un contenedor de almacenamiento. Y acá, y que se almacenen aquí las planchitas de hierro y así, esto no para. Y alambre, 1500 de alambre. Este ya va a ser un poquitín más complicado, pero bueno, sistema. ¿Dónde está la línea? Las líneas, aquí. Incluso alineado con este. Así. Perfecto, y que esto vaya para acá. Entonces, esto necesita lingotes de cobre, que ahora mismo tengo aquí unos cuantos. Pero que vaya haciendo. Problema. El horno no tiene entrada de cobre. El cobre lo tengo... allá, ¿no? No, allá. ¿Dónde está el cobre? Cobre.
Después puedes poner balizas. Allá. Entonces, esto gasta palitos y planchas de hierro y hormigón. Vamos a hacer una cinta transportadora desde allí y aparte mineros y electricidad. Uy, tenemos que hacer muchas cosas para poder traer el cobre hasta aquí o llevar esto allá y solo traer ya el producto hecho. Bueno, tampoco sería mala idea, no te creas. Ponerlo allí más cerca, total. Desmontar. La F es para desmontar. Si le doy aquí ahora mismo, desmonto solo este. Pero si mantengo el control, desmonto este, este, este. Hay que tener cuidado de no seleccionar algo que no quieras, como aquel container y este. Aquel container no quiero, cancelado. No, he dicho que cancelado. Ahora, ¿por qué no te descancelas? ¿Así? Así, descancelado. Hay que pillarle un poco el truco. Pero bueno, más de una vez pues, vas a desmontar cosas que no quieres. Y haces así. Op, y todo desmontado en tu inventario. Entonces, vamos a hacer eso mismo por aquí. Voy a coger palitos y placas para tener disponible. Me llevo esto y sobre todo los palitos. No hay muchos, pero bueno. Y el hormigón, por favor. A ver, aquí ¿por qué no hay hormigón? Ah, porque va a su ritmo. Ok. Vamos a montar esto un poco más para allá. Necesito mineros. Tengo, vamos, antes de ir para allá y dar vueltas a lo tonto, necesitamos al menos un minero, un horno y un constructor y un container. Un container y algunas cintas transportadoras. Antes de ir, pues lo haces así y sabes si llevas suficiente, por ejemplo. Ah, bueno, y si quitamos el ascensor espacial de la lista, pues mejor. Aquí puedes editar la lista y quitar el ascensor espacial. Perfecto, según esto tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo que queremos hacer allí. Esto es muy importante para no estar dando viajes a lo tonto. Y os aseguro que se dan. Entonces, esto va a seguir generando hasta que se acabe aquí la biomasa. Pero la biomasa es bastante más eficiente, va a durar más. Perfecto. Entonces, el cobre está ahí arriba. Esta es la cuestecita que subía yo, ¿no? Sí. Está por ahí arriba. Vamos a montarlo aquí abajo y con unas cintas transportadoras lo bajamos. Las cintas transportadoras soportan bastante desnivel. Soportan bastante desnivel si lo haces bien. Una forma de asegurarse es poner, yo qué sé, ahí arriba. La superficie es demasiado desigual, es que no llego. Aquí, por ejemplo. Y ahora, coges la cinta... No, en aquel lado no. Coges la cinta transportadora y la bajas. La bajas. Ahora cuando se ponga... es que no veo. Así. No, no te curves. Está hecho lo de la curva. Ahora. La bajas y queremos ir hacia allá, ¿no? Pues la bajas hasta aquí. ¿Ves? Sí. Según el desnivel que queramos, no que atraviese la piedra, porque hay cosas que se pueden atravesar. Pero si hay mucho desnivel y no dejas el espacio suficiente, pues no va a funcionar. Y lo pones aquí, por ejemplo. Tenemos la cinta ya aquí. A partir de arriba, ahí tenemos que hacer el minero y engancharlo en esa cinta. Aquí vamos a hacer el horno. Entrada, entrada, entrada. ¿Se alinea con la cinta? No, pensaba que se podía alinear con la cinta. Bueno, pues lo vamos a hacer a ojo. Aquí. A ver. Bueno, más o menos. Y aquí vamos a hacer el constructor. Este sí que se alinea y puede ir aquí. Una cintita de aquí a aquí, por favor. Y aquí vamos a hacer el contenedor. Y el contenedor lo alineamos aquí también. Otra cintita, por favor. Todo esto es muy a mano, muy manual ahora mismo. Pero después puedes hacer templates, plantillas. Y el juego se pone bastante interesante en ese punto. Vale, ahora estoy poniendo electricidad porque tenemos que llevar tanto electricidad como a estas dos máquinas, trayéndola de allí del quinto pino, como ahí arriba, para el minero. Ahora vamos a llevar electricidad aquí. Aquí, hasta donde llegue. Hay un momento que se tiene que poner rojo el palito, quiero ver hasta dónde. Así que llega al quinto pino este. Aquí. Y lo conectamos aquí si hay espacio. Sí. Vale, aquella zona de allí ya tiene electricidad. Ahora falta el material. Vamos a construir el taladro.
Hacia arriba, por favor. Estoy yendo lentito y estoy explicando todo lo posible. Quiero que este capítulo sirva un poco de introducción lenta, aunque sea lenta, pero bueno, un poco de introducción a lo que es Satisfactory, a los que no lo han visto nunca, que me extraña, pero tiene que quedar gente que no lo haya visto nunca. Y también para los que ya lo conocen, pues que vean un poco, aparte de que les entre el gusanillo otra vez, lo siento mucho, sé que alguno me va a odiar porque su familia... es posible que tenga problemas ahora mismo. Va a desaparecer unas cuantas semanas en cuanto vea que está el parche de la 1.0 hecho. Sí, sí. Ya me lo he exagerado. Por aquí. A ver si llego aquí arriba. Ahora mismo no me estoy preocupando en hacerlo bonito ni nada. Esto es para salir del paso. Hay que trabajar. Ahora es que la fábrica funcione. Aquí y aquí. Aquí he dicho. Aquí. Vale, el taladro ya tiene electricidad. Y ahora hay que ponerle la cinta transportadora. Esto es... normal. Va a salir 60 por minuto. Está bien. Para empezar está muy bien. ¿Dónde he dejado yo la cinta transportadora? Pero aquí abajo, ¿no? Ahora mismo me importa que vaya recta. No me importa nada. Ahí, engánchate. Aquí. Rup, atravesando árboles. Hubo un tiempo que no se podía atravesar absolutamente nada. Esto mismo que está tocando solo esto de aquí, no se podía. Y ese ya de ahí, menos aún. Pero era muy difícil. Y a las máquinas lo mismo, que las máquinas se tocasen una con otra. Las máquinas tenían alrededor como un rango que no podías poner máquinas alrededor, aunque fuera muy pequeñito. Pero bueno, al final lo han terminado quitando. Porque la gente quiere hacer factorías y monta unas locuras de factorías increíbles. Ahora para bajar, pues mira, por aquí. Llévame. No hace falta saltar y romperse las piernas. Vale, este horno. Tienes que hacer lingotes de cobre, por favor. ¿Tenemos cobre para meterte ya aquí? Sí, toma. Cobre, he dicho. Toma. Mientras te llega ese, va por ahí a su ritmo. Estas cintas las puedes hacer kilométricas por allí. Traer de allá arriba o de donde tú quieras del mapa, porque el mapa es inmenso. Este es uno de los 6 o 7 o 8 biomas, no sé cuánto hay. Hay biomas y esto es un trocito de este bioma. Este bioma es inmenso también. Después tenemos desiertos, tenemos zonas costeras, tenemos bosques de coníferas, tenemos bosques... como aquellos que son otro tipo de bosque. Tenemos zonas más tenebrosas que dan miedo entrar. Muchas zonas. Y sé que hay algún tipo de bioma nuevo y alguno que han cambiado bastante desde que jugué yo. El mapa es inmenso. Después tendremos vehículos también. ¿Esto está funcionando o qué? Ah, no, aquí tengo que seleccionar la receta. Queríamos para el ascensor. Queríamos. Quitar la tarea. Quitar la cinta transportadoras. Alambre. ¡Ay! Que te electrocuto. Alambre, por favor. Vale, pues esto va a generar alambre a saco y lo va a ir almacenando aquí automáticamente. Maravilloso, ¿ves? Ya funciona la línea. Y aquí está saliendo mi alambrecito. Perfecto. Entonces, yo os recomiendo, si no sabéis jugar o si hace siglos que no jugáis, o bueno, esto ya, si ya sabéis jugar, hacer lo que queráis. Pero si no sabéis jugar, hacer algo parecido a lo que he hecho yo, sobre todo empezar por el tutorial, aunque sea una horita tranquilamente yendo rápido. Yo he ido muy lento, pero bueno, o dos horitas. Empezar a hacer lo básico, hacerlo sin preocuparos mucho de cómo queda la cosa. Y una vez que tengáis el ascensor espacial montado, que es a donde quiero llegar yo, buscaros ya una zona donde empezar a hacer vuestra primera base. Vuestra primera base va a ser de procesar hormigón, cobre y hierro. De momento no os tenéis que preocupar de más materiales. Hay bastantes más materiales, pero no os tenéis que preocupar. Vuestra primera base, la base inicial de empezar a darle piececitas al ascensor, van a ser esos tres materiales. Por ejemplo, ahí tenemos hormigón, aquí tenemos el hierro y allí tenemos cobre. Y hay tres de cobre, tres de hierro, por mucho que sean impuras, da igual. Tres de hierro y ahí hay una de hormigón o de caliza. Y por aquí había otra que la veíamos a simple vista. Había otra más cerca. Este sitio no es malo para montar la base inicial. En vez de montarlo todo apegotonado por aquí, montarlo por aquí sin acercarse al veneno. Esta explanada, esa montaña molesta un poco, pero esta explanada de aquí aprovecharla y montar aquí la base de inicio ya hecha. Recomendación, el hormigón que se va acumulando allí, usarlo, una vez que esté montado el ascensor espacial, usarlo para hacer las piezas de construcción que nos dan después en el siguiente nivel, las bases de suelo, los suelos de hormigón y todo eso, para no tener que hacer así escalonado estas cosas. Tú puedes construir aquí bases de hormigón totalmente rectas.
no terraformas. Es decir, si el hormigón llega hasta aquí y se mete aquí debajo de la tierra, pues se va a quedar la tierra aquí. La tierra no baja hacia abajo, no se terraforma. Pero bueno, como si quieres poner el hormigón a esta altura y que siga para allá. Los bloques de hormigón tienen altura también. O puedes ponerlos volando. No hay física del hormigón, al menos no había. Y todo esto lo construyes encima de una terraformación de hormigón, por llamarlo de alguna forma, y lo pones ya como quieras, y entonces sí, ya te puedes preocupar de hacerlo eficiente, de que las cintas queden bonitas y haga 90 grados, de tener divisores y todo el rollo. Si no has jugado nunca, no te preocupes en montar y desmontar las fábricas o parte de la factoría, lo que sea, porque lo vas a hacer 100.000 veces. Tienes que ir aprendiendo, y hay bastantes, no truquitos, pero hay formas de trabajar de una forma u otra, y cada uno lo hace a la suya. Os puede parecer exagerado, pero no, ya conocéis los juegos de factoría, son viciantes, muy viciantes. Bueno, a ver, estoy recogiendo todo esto. A ver, esto está parado, ¿por qué estás parado? Porque esto no da abasto, ¿no? Estaría bien tener el divisor, porque si os fijáis, esto produce mucho más de lo que esto consume. Habría que tener más máquinas de estas para producir más rápido los palitos. ¿Qué tenemos? Me faltan 250 de hormigón, 200 barras de hierro, 1200 de alambres de cobre, y las planchas de hierro ya las tenemos. Tenemos más del doble. Vale, como planchas de hierro ya las tenemos, lo que voy a hacer es cambiar la producción de este, ¿no? Vale, voy a cambiar la receta a palitos. Fabrícame palitos, que necesito palitos. No importa que le haya cambiado a medias ahora, porque en el contenedor pueden entrar diferentes ítems. Es decir, aquí, aunque hayan planchas de hierro, ahora entran los palitos y se quedan ahí. Tacho de noche. Sobre los bichos, hay muchos bichos y hay bichos grandes. Como el jabalí ese que hemos visto, pues imaginaros uno, dos o tres veces más grande y que te dispara bolas de fuego o rayos de hielo o cosas así. Pegan fuerte, esos bichitos pegan fuerte. No hay muchos y suelen estar cerca de los nodos de mineral. Hay arañas en las cuevas y no las han cambiado. Hay una especie de moscas asquerosas que vuelan hacia ti y explotan. Y alguna cosa más. No había mucha variedad de bichos. Creo que, no sé si he leído que añadían alguno, pero no lo tengo claro. Y mi opinión, pues siento lo mismo que sentí cuando empecé a jugarlo. Un juego con unos graficazos, una muy buena ambientación, la historia ni siquiera ha empezado aún, y la exploración en este juego es increíble. No hemos visto casi nada porque me he quedado aquí haciendo la base inicial, pero la exploración en este juego es muy buena. Hay mucho que explorar, hay muchos secretos. Voy a darme una vueltecita a ver si encontramos un poco un artefacto alienígena o alguna cosa alienígena, y a ver si empieza la historia así. ¿Eso verde qué es? ¿Qué eres tú? ¿Qué es esto? Esto es nuevo, ¿eh? Esto no lo conozco. Eres una especie de pájaro. Ah, sí, lo que ha cambiado un montón. Sí que estaba este pájaro. Sí, no hace nada. Lo que ha cambiado, la boca la ha cambiado un montón. Es tope de extraña, parece una especie de flor o algo así. Hay un lagartijo que puedes hacerte amiguito de él. A los bichos les puedes dar comida. No a todos, pero a algunos sí. Los agresivos son agresivos. Si no os gusta tener animales agresivos en las opciones, podéis cambiarlo. La opción más equilibrada podría ser... La por defecto es que te atacan solo verte. Menos los pacíficos como estos. Pero hay una que es que te... Oh, mira, cuarzo. Cuarzo en bruto. Hay una que es que te ataquen solo si tú has atacado, como represalia. Y hay otra que es totalmente pacífico. O sea, aunque tú la ataques, no te hacen nada, me parece. Básicamente son tontos. Hay más pájaros, estoy escuchando cosas, pero... Hay que vigilar porque me sale un jabalí de esos. Me hace pupita. Las florecitas estas no. Pero sé que hay algunas que se pueden coger para hacer tintes después. Estoy andando un poco por aquí para ver si vemos algo, ¿eh? Allí, mira, hay un grupo de dos jabalís en algo rosa, que no sé lo que es eso. No sé si es una flor o un... o una babosa. Esta zona, a ser de novatos, no creo que encontremos nada alien. Como habéis visto en la presentación del juego al principio,
hay un momento que la pantalla se ha distorsionado y ha puesto algo... Danos de comer, o tengo hambre, o no sé qué ha dicho. Eso es nuevo también, eso no estaba antes. Sí, ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo extraño. Eso puede ser un artefacto alien. Yo os quería hablar de esto de los artefactos alien. Antes no tenían utilidad, incluso hay minerales extraños aquí en el planeta también, que ahora se pueden usar y antes no. Y me gustaría hacerlo. Vamos a por esos dos jabalís. A ver si no muero. No, comida. Está aquí. Vale, entonces el 1 y el 2. No, ¿cómo se cambia la comida? No. No sé por qué se cambia esto. No quiero esto. Quiero esto. No sé cómo funciona esto de las manos. Tengo que aprenderlo. Bueno, saldré corriendo y ya está. ¡Ah! ¡Bicho! Ven, de 1 en 1, anda. Eso, eso. 3, uy, me ha dado. Y 4. Y 4. 1. Si le das vuelta, a ver, si le pillas el truco lo haces rápido, ¿eh? O sea, no te dan ni una sola vez. Saltando ahora mismo no, porque nos falta la cosa de saltar y es muy lento. Pero corriendo y dando vueltas hacia alrededor sin tocarlo, hay una forma de dar vueltas. Igual que él te da vueltas a ti, que no te toca y tú lo matas. Si no han cambiado. Uy, eso es nuevo también. Si no han cambiado el comportamiento. Pero bueno, estos que son pequeñitos son los bichos más pequeños. ¿Tú qué es? Te los cargas rápido. Ah, caterio. Hola, parece oro. Lo han cambiado. Eso, este es uno de los minerales importantes para la electrónica. Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué es eso? Witness a single strand of the tapestry. Soy un hilo solo, un hilo del entramado. O algo así. O tú eres un hilo del entramado. Be appropriate. Be apropiado. De. No sé lo que es. Esfera de Mercer. Esto estaba en la de esto, pero es diferente. Define the structure. Define la estructura, ni idea. Bueno, como veis, hay cosas raras. Y hay cosas aún más raras. Cancelar. Vamos a cogerla. The astrobiologist Dr. D.M. Mercer was the first to recognize the presence and probable nature of these alien artifacts. These chain melted state spheres are named in his honor. Each sphere emits a unique signal and will require study to determine local application, store it for later use. Bueno, básicamente me dice que la estudies. Este es uno de los artefactos alienígenas que hay. Hay, o había, otro que es una especie de tubito o lo que sea, al menos ese. Y ese interfería con el sistema de Ada, hacía, bueno, utilizaba la voz de Ada, de la inteligencia artificial, para darte unos mensajes tope de extraños y turbios. Todo eso es parte de la historia, esto es cuarzo, de la historia de la parte alienígena, que estaba muy, muy verde, o sea, muy en pañales, y que ahora se supone está bien, o está desarrollada. Y tengo mucha, mucha curiosidad, porque me quedé durante mucho tiempo, durante 144 horas que duró mi partida anterior, y eso que no la terminé, de qué irá todo esto de los artefactos. Y después la cosa se pone turbia, estilo... El gobierno de Ofixit y el gobierno de la Tierra Unida o algo así era, te obliga a coger este artefacto y devolverlo y no sé qué. Bueno, ya empiezan a exigirte y a hacerte cosas raras y ya empieza a ponerse todo muy turbio. Quiero ver cómo termina eso. Mira la factoría. A ver, no te mates. Ahí está. Mira qué pequeñita es y qué bonita queda. Bueno, ya habéis visto que se pueden hacer cosas inmensas y edificios muy bonitos en el tráiler. Voy a esperar a tener todos los cacharritos y montamos el ascensor espacial. Mira mi factoría del tutorial de inicio. Qué bonita es. Y qué rápido la desmontaría y la volvería a hacer de nuevo. En cuanto tengas el... O sea, en este punto, construir el ascensor espacial es más el enseñarlo a vosotros ahora. Ahora mismo no corre prisa. Pero bueno, es el objetivo del juego. Construir el ascensor espacial y hacer las misiones, entre comillas, que hay del ascensor espacial. Ahí arriba se ve algo, por cierto. Y las perspectivas tampoco así. Aquí se amplía. Ahí arriba hay algo flotando. Tiene que ser algo alienígena.
En cuanto consigues el siguiente nivel que hay aquí ahora, que no me estoy centrando en él, con lo que tengo podríamos desbloquearlo ya, ya te dan los divisores de logística y algunas cosas de logística muy necesarias, y ya puedes empezar a hacer cosas muy buenas, como que un minero alimente 2-3 hornos y cada horno alimente 2 cosas de estas, porque si os fijáis, el horno produce mucho más, el minero seguramente está parado, si está en un nodo normal, puede alimentar 2-3 hornos tranquilamente. Ya empiezas a hacer factorías mucho más rápidas. En vez de esperar 10 minutos o 15 que estaba esperando yo a que se produzcan las piezas estas, a lo mejor en 5 o 2 minutos lo tendrías si tienes una fábrica bien hecha. Y bueno, poco a poco, poco a poco. Y estos son solo los minerales básicos y las piezas más básicas del mundo. En ascensor espacial. O especial, no, es espacial, espacial. Es grande. Por deciros algo. Fijaros, a ver. Sí, no, a ver, es que quiero que se vea la perspectiva. Sí, sí, mirar la perspectiva de esas maquinitas, pues mirar el ascensor espacial. Y estáis viendo solo las patas. Entonces, tiene entradas logísticas. ¿Por qué? Porque tienes que darle los objetos que te va pidiendo. Y la fábrica, en verdad, la estás haciendo simplemente para fabricar los objetos que te van pidiendo y cada vez son más complicados. Estamos ahora haciendo planchas de cobre y planchas de hierro y cablecitos de cobre, y después te pide ordenadores cuánticos, generadores nucleares y cosas así. Imaginaros lo que necesitas. Entonces, vamos a empezar a construirlo aquí, por ejemplo. Mira todo volando, qué bonito. Project assembly initialized. Congratulations, Pioneer. The space elevator will now automatically connect with the Project Assembly orbital platform. Project assembly is divided into phases, each of which require the delivery of project parts, such as smart plating, via the space elevator. Subsequent phases unlock access to new tiers with more advanced technologies to construct, automate, explore, and exploit. It is time to be honest. This project is part of the Save the Day program, the largest united undertaking in human history, destined to save us all. Earth is in peril and only Fixit pioneers offer hope for survival. Fixit is counting on you. Humanity is counting on you. Do not let Fixit down. Pues tenemos nueva misión. El ascensor espacial proporciona a esa estación espacial de allá arriba los materiales que nos van pidiendo. En verdad es una especie de tirachinas. Tú montas aquí, lo meten en las cajitas que hay aquí y estos brazos estiran de estas cuerdas que baja esto hacia aquí abajo y lo suelta y hace así como si fuera un tirachinas, una goma, y empuja esto hacia arriba hasta la estación espacial. Tope de curioso el movimiento. Pero como veis, es enorme. Tiene que haber una consola de... Me he puesto todo totalmente al revés, por supuesto. Aquí está. Una especie de consola de control. Esta. Y nos están pidiendo 50 placas inteligentes en la fase 1 de la plataforma de distribución. Desbloquea los niveles 3 y 4. No tenemos placas de esas, por supuesto. Entonces, cuando las tienes, las cargas, las sellas y las envías, que es el sistema este que os digo yo que me hace un tirachinas. Y aquí, por supuesto, te pueden pedir muchas cosas y te las piden. Las placas inteligentes, pues no las tenemos ni desbloqueadas. Están en algún nivel del hub. Pero os quería enseñar el objetivo y el... No, el objetivo ahora. Y el... No, que quiero apagar la linterna, leche, ahora. De esto. Conseguir, bueno, al menos uno de los objetivos, al menos el objetivo inicial, porque yo creo que la cosa va a cambiar con cosas como aquello. Pero bueno, no estoy seguro. Enviar, fabricar cacharros y enviarlos ahí arriba. ¿Os mola la idea? Ascensor espacial. Así como quien no quiere la cosa. Entonces, cuando estáis en este punto, yo os aconsejaría
No desmontarlo todo, pero esperar a tener materiales para volver a montar prácticamente todo esto otra vez. Poner el ascensor espacial en algún sitio que os guste, porque vais a hacer las bases alrededor. La base básica, la base más avanzada, pero solo las que hay por este bioma, porque hay minerales que vas a tener que moverte. Si necesitas azufre o cristales de cuarzo o lo que sea, bueno, aquí hemos visto depósitos de 30 o 50, pero tienes que coger nodos enteros que están por ahí en otros biomas y montarás flotas de camiones, porque hay camiones automatizados, los puedes conducir tú o los puedes automatizar para que hagan una ruta, una red ferroviaria inmensa. Los trenes en este juego molan mucho, mucho. Después hay drones más avanzados, ya eso está bastante cerca de lo nuclear, está más avanzado. Pero los drones son drones que son tan grandes como este aparato, ¿eh? No estamos hablando de drones pequeños que te van transportando el material de un lado a otro. Es inmenso. Si os gustan las factorías y os gusta este juego, podéis dedicar un canal de YouTube entero a este juego. Está de oferta a 37 euros en Steam. 37 euros por 3.000 horas de juego. Yo creo que vale la pena, si te gusta. En cada país tendrá su precio, ese es el precio de España, por supuesto. Arcenseraco espacial y superfactorías. Y ahora yo lo desmontaría todo y empezaría de nuevo en... No sé, yo creo que este sitio está bien. No está mal, ¿eh? Porque tenemos el hierro, el cobre y el... Y el cementito, el hormigón cerca. Los dos nodos de cemento están aquí al lado. Después ya faltaría el caterio y todo eso, pero bueno, ya montarías cintas súper largas. O aquí o por allá, pero no mucho, muy, muy lejos, porque tienes que estar cerca del hierro. Del hierro y del cobre y todo eso. Pero bueno, para empezar, aquí no está mal. Porque tienes... Están todos para allá, la verdad. Ya, mira, aquí hay unos cuantos. Bueno, bueno, bueno. Tenéis que tener en cuenta la pureza del nodo, porque dos normales y uno puro me parece que son lo mismo. O dos o cuatro impuros y uno puro son lo mismo. Es decir, si hay cuatro nodos pero son impuros y allí solo hay uno pero es puro, piensa que del puro vas a poder sacar tanto material como de esos impuros. Y ya me estoy avanzando. Espero que os esté gustando, espero que os haya gustado Satisfactory. He hecho una pequeña introducción tanto para los que, sobre todo para los que no sabían jugar o no lo habían visto nunca, mejor dicho. Para los que sabían jugar y querían recordar algo, espero que os haya servido también. A mí me ha servido para ir recordando, porque conforme iba explicando me iba acordando de cosas o iba mirando. No han cambiado muchas cosas. Lo que hemos visto hasta ahora han cambiado algo, pero no mucho desde la versión 0.4.0.5 que jugué. El juego va mejor, mucho más fluido. Ha estado todo el rato a 59-60 FPS por segundo y no ha bajado. Y lo tengo en ultra, ultrísima, con luz ambiental y toda la mierda de RTX y todo esto. Cosa que en los juegos normalmente no puedo tenerlo. Y no puedo tenerlo todo en ultra tampoco. Ah, mira, ahí está el otro nodo de caliza. Y allí hay un huevo. Es que hay algo ahí. Estoy intrigado, ¿eh? Increíble, Satisfactory. Si os gusta, ya sabéis. Me he alargado, como veis. He hecho un vídeo de 2 horas y pico. No suelo hacerlos, pero creo que este juego lo merecía. Y además, como os dije en la encuesta, para hacer serie de este juego tengo que estar muy seguro de que lo vais a ver. Es así, pero... Esta serie, si haces 5 o 6 capítulos, 10 capítulos y la dejas a medias... Ahí todo tirada, o la hago yo fuera de vídeo, tranquilamente, o dedico el canal a esto, porque es que casi no es dedicarlo, pero te puedes tirar 3, 4, 5 meses haciendo vídeos de Satisfactory, porque es bastante largo. Así que, si de verdad os gusta, comentármelo y sobre todo, darle al me gusta las indicaciones que sigo yo. ¡Ay, mira qué bonito! Todo de rosa, no me acordaba. Las indicaciones que sigo yo son los me gusta, sobre todo. Darle al me gusta, que es gratis. Espero que os haya gustado. Y espero vuestros comentarios. Satisfactory. Si alguno cae en la droga otra vez por culpa mía, lo siento mucho. Yo siento la tentación de caer otra vez. Pero no. Tengo obligaciones con vosotros. Dichas de alguna forma así muy bestia. Que os vaya bien y que lo disfrutéis. Hasta luego. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like, es gratis, o suscríbete para ver más vídeos.